No está corriendo. En principio, yo quisiera que tomáramos la sesión de esta tarde como una cuestión más light. Quisiera que dejáramos el formalismo y el primer paso que quisiera que diéramos todos es ponernos hoy en el en los zapatos de nuestros clientes. Cuando nosotros empezamos a desarrollar esta iniciativa, el Customer Experience Day, en realidad tuvimos la oportunidad de empezar a experimentar a través de todos los puntos de contacto que hay con todas y cada una de las organizaciones que hoy están presentes, esa experiencia. Ponernos en los zapatos, y créanme que tuvimos experiencias, por un lado unas muy buenas, por otro lado unas que significaron... Decirle que no sé si era que tiene las presentaciones, que la olvide porque la perdí. Sí, señor. Y tratamos de experimentar eso, ¿verdad? ¿Cuál era la experiencia de nuestros clientes en el día con día? Y bueno, gracias a Dios logramos tener una gran convocatoria y logramos hacer una realidad lo que es el Customer Experience Day. Antes de darle la palabra al primer... ponente, quisiera que hiciéramos un repaso de lo que va a ser la jornada del día de hoy, porque tal vez sé que algunos que han tenido como algunas confusiones al respecto. La sesión inaugural va a ser aquí, en el Teatro del Triciclo, y vamos a tener 4 ponencias. Primero nos va a acompañar Esteban Cordero, que es el director general de Insight Consulting and Innovation. Posteriormente nos va a acompañar la gerente de mercadeo de Automercado. También vamos a tener a la gerente de mercadeo de Banco Promérica, y finalmente en esta sesión inaugural vamos a tener a los representantes, o al representante de Salesforce, que viene desde Estados Unidos, y su nombre es Eduardo Lugo. Posteriormente vamos a tener un coffee break, que es cortesía de Café Brit y de Serenity para todos nosotros, y seguidamente vamos a tener sesiones, 15 sesiones más, en 3 recintos diferentes, que son: 1, el Teatro del Triciclo; número 2, el Hotel Holiday Inn; y número 3, la Aula Sit, todo dentro de Plaza Tempo. Una vez que hemos finalizado con el Coffee Break, ustedes se van a dirigir a los recintos, o al recinto que mejor les parezca, a accesar a aquellas presentaciones que ustedes consideren que son mejores para sus modelos de negocio. Nosotros vamos a tener staff de Insight Consulting en cada uno de esos recintos, y ellos pues los van a estar recibiendo. Si por A o B, los cupos en los recintos son limitados. Entonces, si ustedes llegan a esos recintos y nosotros ya hemos llegado a ese límite, entonces ustedes van a tener que dirigirse a alguna de las otras sesiones. Y lo que quiero decir con esto es que los invito a que después del coffee break pues se dirijan con la brevedad posible, ¿verdad?, a la sesión que les interesa. Finalmente quiero dar un agradecimiento a todos y todas aquellas personas que hicieron posible el Customer Experience Day, y a todas aquellas organizaciones que de alguna u otra manera han colaborado con esta actividad. Dentro de ellas, Mercedes-Benz, Plaza Tempo, sin duda alguna, la Fábrica Nacional de Licores, Café Brit. También quiero agradecer a IQ Radio, quiero agradecer al periódico El Financiero, quiero agradecer a Salesforce, a SAP, a Red Hat, también a el Hotel Holiday Inn, a todos los restaurantes y comercios dentro de Plaza Tempo que hicieron posible la actividad, como La Masía, como La Touch, como La Hamburguesía, como Il Peperoncino, como La Masía, y finalmente pues dejarlos en manos de Esteban Cordero, que es el director general de Insight Consulting. Un aplauso para recibir a Esteban. Gracias, Gustavo. Bueno, muy buenas tardes. Creo que es muy importante lo que dice Gustavo sobre la asistencia. Sí, tenemos 2 salones que tienen una capacidad limitada, que es la Aula Sit y el Holiday Inn. Aquí tenemos más capacidad que los otros 2 sitios. Así que si alguno de los temas de interés de ustedes están en el Holiday o en Aula Sit, pues les recomiendo que vayan con premura.
Para comenzar, vamos a empezar a ver un tema que preparamos, que es la tormenta perfecta de la innovación. Sobre esta tormenta perfecta de la innovación, yo primero revisé un artículo de Time Magazine donde el artículo lo que decía era las 200 innovaciones más importantes en la humanidad en los últimos 200 años. Yo extraje algunas de esas invenciones, las favoritas, las que me llamaron más la atención. Por ahí está la creación de la bombilla eléctrica, la creación del teléfono, Facebook más recientemente, la teoría de la relatividad de Einstein, iTunes, que fue un cambio para la música, y así algunos de los que me llamaron más la atención. Y sobre ese timeline que hice, seleccioné tres etapas de la humanidad que eran importantes. Seleccioné la era industrial, la revolución industrial, por lo que significó para la industria, para el comercio, para lo que significó para el mercadeo, que nace después de esa revolución industrial y de la necesidad de enfocar más profundamente el tema de venta y mercadeo de esos productos. Pero más recientemente, la era de la información y la revolución digital. Y sobre la revolución digital, lo más llamativo es, primero, lo exponencial que han sido los descubrimientos en los últimos años. Quizá la más llamativa para mi criterio fue la creación de la página web. La primera página web lleva apenas 20 años. Es muy poquito tiempo si ven la evolución que tenemos hoy en día. La creación de Facebook, el descubrimiento del iPhone, que todo el mundo pensó que era un teléfono, pero realmente lo que vino fue a cambiar absolutamente todos los esquemas de trabajo, donde hoy en día creo que posiblemente no sé si lo vieron en los videos, donde Toyota hoy en día a sus vehículos les está incorporando tecnología móvil para poder comunicarse con sus clientes. Entonces, esa innovación ha venido de forma exponencial en esta era. Ahora bien, en esta era industrial, perdón, en esta era digital, nosotros tomamos de un artículo que sacó las personas de SAP lo que se llama la tormenta perfecta de innovación. Y esa tormenta perfecta de innovación se basa en cinco pilares. El primero de esos pilares es el componente analíticos. Los componentes analíticos no es un Excel. Muchas personas todavía siguen utilizando Excel como la herramienta donde hacen análisis de datos, análisis de información, análisis de ventas. Pero hay muchísimo más de lo que se puede hacer que el Excel, donde puedes tener herramientas que te hagan simulaciones de riesgo, te hagan simulaciones de ventas, simulaciones de demanda, aplicar metodologías de demand planning y cosas por el estilo. El segundo es el componente cloud. Cloud hoy en día es una tendencia a nivel mundial. Cloud vino a liberar mucho los problemas que teníamos en las empresas para poder hacer proyectos. Sobre todo, la mayoría de aquí hoy en día son de áreas comerciales, mercadeo, venta, servicio al cliente. Y cuando queríamos hacer un proyecto de CRM, resulta que los primeros 4 meses de un proyecto de CRM los perdías mientras TI mandaba a traer los equipos y te los daban en 45 días. Y llegaban los equipos y te esperabas 45 días y duraban un mes instalando el Windows, que la alta disponibilidad, que el data center, etcétera. 3 meses después comenzaba la implementación del CRM. Y con suerte, un año después terminaba la adopción de un CRM. Cloud vino a cambiar esos esquemas donde hoy en día puedes pagar una suscripción, ni siquiera es una licencia, y en tiempos muy cortos, dependiendo de la integración que hayas que hacer con sistemas transaccionales, puedes tenerlos en tiempos de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependiendo de la complejidad de la empresa. Hoy en día, todos los que tienen dispositivos, veo personas aquí que están tomando notas en iPads, todos los que tienen dispositivos en iPads, en iPhones, todas las aplicaciones que descargamos del Apple Store, todo eso es cloud. Y hoy en día está más que tangible en el día a día de nuestras vidas. El tercer componente es social. Social es la revolución por excelencia. Y hay un video de Salesforce muy impresionante, a mí me gustó mucho, yo la verdad no lo había visto hasta que estábamos preparando la presentación, donde una señora lo que decía es: yo aprendí inglés porque inglés era el lenguaje de los negocios. Ahora aprendo social porque social es el futuro del lenguaje de los negocios. Y si ustedes no están en social, si sus empresas no están hoy en día
incorporando componentes sociales, formas de comunicarse, formas de vender a través de redes sociales, tienen que revisar mucho su estrategia, porque ese es el futuro en cómo se va a mover el comercio en los próximos años. Big Data nace un poco por las dos anteriores, por todo el volumen de las redes sociales, por todos los datos que se han podido crear hoy. Hay unas herramientas que muy pocas compañías conocen hoy en día, que te permiten hacer análisis de datos de tus clientes. Yo puedo tener mi CRM y en el CRM puedo ver que llega Gustavo González y reviso Gustavo González y esa herramienta se integra automáticamente, por ejemplo, con las redes sociales de Gustavo González. Y yo puedo saber lo que le gusta, si le gusta el golf, si le gusta pescar, puedo saber qué tipo de música le gusta. Toda esa información puedo traerla a mis sistemas hoy en día. Y toda esa información en masa que tengo, tengo que poder analizarla, poder canalizarla para tomar decisiones. Eso es Big Data y es una de las próximas tendencias hoy en día. Ya algunas empresas en Centroamérica las han estado adquiriendo. Y el tercer componente, el quinto componente es movilidad. Movilidad es uno de los componentes, como les mencioné ahora, hay empresas como Toyota que ya está incorporando componentes móviles para poder tener una comunicación, se llama Toyota Friend, y de forma directa poder conocer dónde están sus clientes, si necesitan asistencia, si pueden ofrecerles servicios, hasta ofrecerles servicios de transporte en car sharing si fuera necesario. Samsung ya tiene hoy en día dispositivos como refrigeradoras que te dicen si tenés un faltante de algún producto, donde puedes hacer un pedido a través de internet y cosas por el estilo. Toda la pregunta sobre esta tormenta perfecta de la innovación que debemos de hacernos hoy en día en nuestras compañías es cómo estoy sacando provecho de esta innovación y si realmente estoy sacando hoy en día provecho de esta innovación o si sigo todavía, si se acuerdan de la gráfica de los 200 innovaciones en era industrial, todavía con procesos transaccionales o si ya estoy hoy en día con las tendencias del mundo. ¿Cómo estoy aprovechando los temas de movilidad? ¿Tengo aplicaciones móviles para conectarme con mis clientes? ¿O sigo haciéndolo por los dos canales de comunicación predilectos por las empresas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles creen que son los dos canales por excelencia de las empresas hoy en día? Correo, por ahí escuché correo, muy bien, ese es el preferido, y teléfono. Pero pónganse a pensar, ustedes llegan a sus casas. Muchos de ustedes llegan, abren Facebook, Twitter, LinkedIn, quieren salir a ver el partido de fútbol, abren WhatsApp, mandan un mensaje a sus amigos. Y una vez una persona hizo una pregunta que fue muy impactante, y es cierto. ¿Cuántos de ustedes fuera de sus trabajos, manda un correo a sus amigos? Hace 10 años hacíamos cadenas de correos, ¿se acuerdan? ¿Quiénes hoy en día mandan una cadena de correos a sus amigos? Levante la mano. Nadie. Entonces, nuestro lenguaje social, nosotros mismos en nuestra vida diaria vamos en un lenguaje social y llegamos a las empresas y lo que nos dan las empresas es aplicaciones transaccionales, no puedes usar Facebook, no puedes usar Twitter, que eso es relativo porque sacas el teléfono y entonces chateas por ahí. Entonces nuestro lenguaje corporativo no es acorde al lenguaje que hablan nuestros clientes. Seguimos encasillándolos en correo electrónico y en teléfono. ¿Cómo aprovechar análisis de datos? Más que el Excel y poner a 5 personas a hacer análisis de datos y un reporte que salga en 3, 4, 5 días. ¿Qué estoy aprovechando realmente? Aplicaciones que me puedan en tiempo real decirme si tengo un faltante de un producto en mi retail. Que en tiempo real pueda ver las ventas y los volúmenes que se están dando, tendencias, que en tiempo real pueda ver mis campañas de mercadeo. Y si no estoy teniendo la respuesta, hacer un cambio sobre esa campaña de mercadeo. ¿Cómo aprovecho el Big Data para hacer análisis y toma de decisiones? ¿Cómo podría yo tomar todo este volumen de información que tengo hoy en día, que hace 20 años no podía, que ahora sí puedo? ¿Cómo puedo tomar control de esa data? Y ahí es donde entra Big Data y estas nuevas tecnologías que nos permiten hacer análisis y tener información en tiempo real que no se podía.
¿Cómo he aprovechado la incorporación de cloud en mi compañía? ¿Ya tengo aplicaciones cloud? ¿O cada vez que tengo que hacer la adopción de una aplicación empresarial, sigo pensando en aplicación transaccional? ¿Sigo pensando en los proyectos de $1 millón, de $500,000, con tiempos de 1 año, 2 años, algunos infructuosos? ¿Y cómo hago a mi empresa más social? Nosotros nos pasa mucho, la primera pregunta que nosotros le hacemos a la gente cuando nos dice: mirad, yo tengo Facebook, ok, ¿cuál es su estrategia? ¿Mercadeo, ventas o servicio al cliente? No saben. Tengo Facebook, pero tenés abierto que la gente te ponga cosas y tu estrategia no era servicio al cliente. Entonces hay que definir muy bien la estrategia, pero hay que estar en Facebook, hay que estar en Twitter, hay que estar en LinkedIn, porque ese es el futuro donde tu empresa se va a comunicar con las empresas, con los clientes, perdón. Entonces, ¿cómo adoptar estos pilares de innovación a una estrategia de Customer Experience? Y para eso vamos a comenzar viendo qué es Customer Experience. Customer Experience, en simples palabras, es que todos los puntos de contacto que ustedes tengan con sus clientes, no importa cuál sea, correo, teléfono, redes sociales, si es en el punto de contacto con el cliente. Si llego y es una recepcionista mascando chicle, hablando por teléfono, espérese. ¿Okay? Todos los puntos de contacto son importantes. Y que la experiencia de un usuario en todos esos puntos de contacto sea extraordinaria, eso es customer experience. Y un 26% de los clientes hoy en día se quejan ya en redes sociales por esa mala experiencia. Y yo creo que todos hemos visto en uno u otro momento cómo colegas, como amigos, se quejan de un mal servicio en producto, hasta uno mismo. Entonces, es muy importante hoy en día tener cuidado con lo que hacemos en nuestra estrategia de Customer Experience, porque si no lo manejamos bien, eso se propaga más rápido de como se daba cuenta uno hace 10 años. Y esto es muy importante, el 50% de los consumidores dan una marca solo una semana para responder las preguntas y las respuestas que tienen antes de irse a la competencia. Por eso es importante el tema de procesos también, tener los procesos de negocio muy bien definidos, tener una estrategia de Customer Experience donde si quedamos con el compromiso de entregar algo, se entregue, que no quede en el aire. Sí, ¿de parte de quién? De Esteban. Sí, yo le digo y nunca le dice. Uno sabe. Y desde que te atienden por teléfono se da cuenta uno. Esas cosas no se pueden permitir en las compañías, porque le estás regalando clientes a la competencia. Otro tema importante de Customer Experience: ya hoy en día ustedes no compiten por precio ni producto, es imposible. Porque en el momento en que yo quiera conseguir algo más barato que ustedes, me voy a China y lo consigo. Entonces, es imposible tener una estrategia en base a producto o precio hoy en día. El diferenciador que te puede hacer crecer, que te puede hacer grande como empresa, que te puede posicionar como líder, es la experiencia del usuario. Y hoy vamos a tener a nivel de automercado, que yo soy un enamorado y un abanderado de la estrategia de automercado. Y tengo un más por menos a 100 metros y no voy a más por menos. Yo soy un usuario automercado porque siempre no hago fila. Es un supermercado con un excelente servicio. Eso es customer experience. Y no me importa, de hecho yo no me fijo si me cobran más o no. Para mí eso no es importante porque el servicio es tan bueno que realmente eso es lo que tiene valor. Algo importante, el 86% de los consumidores pagaría más por una mejor experiencia de usuario. Entonces, este es el valor de Customer Experience. Si mi servicio es extraordinario, si yo no hago esperar a mis clientes, si los tiempos que yo digo los cumplo, no importa que me cobren más. Y sobre esto es muy importante tener claro las cuatro variables de Customer Experience. Customer Experience, al contrario de lo que muchas personas piensan, no es solo la satisfacción del consumidor, tiene que ver con la satisfacción del empleado también. Hay una encuesta de IBM que dice que el 81% de los empleados en las empresas que encuestaron, que fueron más de 1.000 empresas, están insatisfechos y desmotivados en la empresa en la que están. No puedes tener una experiencia de usuario o no puedes pretender tener una experiencia de usuario satisfactoria si tus mismos empleados no están satisfechos de lo que están haciendo. Entonces, sé que hay varios colegas de recursos humanos aquí también. Esto es un tema que vale la pena que revisen porque Customer Experience no es solo una estrategia de mercadeo. Se integra de varios componentes.
El otro es el supplier's experience. ¿Cómo tengo yo mi relación? ¿Cuál es mi relación con los proveedores de mi empresa? Partner experience, que es el tercer componente. Si más que solo suplidores, tengo partners que distribuyen mis productos, representantes. Ojo, la estrategia tiene que permear hacia ellos, porque si ellos no permean la calidad de servicio que yo quiero dar, pueden terminar afectando a mi marca. Y ya aquí no llegó. Y por último, customer experience. Pero esto es muy importante para que se hagan una idea que en una estrategia de customer experience en sus organizaciones no ves únicamente el punto de vista comercial, mercadeo, ventas y servicio al cliente. Hay que ver hacia adentro, hay que ver hacia operaciones, hay que ver hacia la parte de suplidores y partners. Ahora bien, repasemos un poquito por qué nace Customer Experience. Este concepto ya lleva unos 5 años en el mercado, tal vez un poquito más, principalmente en Estados Unidos. En Costa Rica es sumamente nuevo. Nosotros hemos venido siendo pioneros en el concepto. No lo descubrimos nosotros, me hubiera encantado decir que sí, pero no. Realmente nació mucho por una necesidad de mercado, donde los departamentos comerciales estaban compuestos por mercadeo, por ventas, por servicio al cliente y, en algunos casos, por contact center o call center. Pero entonces nació el tema web. Las empresas empezaron a hacer sus primeras páginas web. Llegó informática, hizo la página, le quedó bien fea. Llamaron a mercadeo. Entonces empezaron a meter temas de mercadeo, de servicio al cliente, solicitudes de servicio. Y entonces esa responsabilidad recayó sobre mercadeo. Una responsabilidad más. Después de la tendencia web nació el e-commerce. Y entonces empezaron a ver cómo le agregaban a esas páginas web componentes que le permitieran al usuario comprar y adquirir productos, servicios. Y después llegó movilidad. Y entonces hoy en día, si se ocupa una aplicación móvil para la compañía, porque quieren hacer algo como lo que está haciendo Toyota, como lo que hace Starbucks con sus clientes, como lo que hace Coca-Cola. Entonces, eso también le cayó a mercadeo. Otro tema más. Y después, retail. Retail durante muchos años lo tuvo como responsable, dentro de las mayores organizaciones, no todas, el departamento de operaciones. Lo cierto del caso es que retail debería ser de mercadeo, porque es el punto de contacto más directo donde puedes hacer el mercadeo más directo y más efectivo que en cualquier otro punto. Nosotros hace algunas semanas estuvimos con un banco mediano que tenía cerca de 100.000, un tránsito de 100.000 personas en sus sucursales. Eso es mucho más de lo que te puede dar un medio impreso. Y con un mercadeo más eficiente. Pero llegas al banco y lo que te ponen es un telemute. ¿Okay? Entonces ahí no podemos perder ese punto de contacto. Pero retail, otra responsabilidad más de mercadeo. Social media, otra responsabilidad que se le cargó más al director de mercadeo. Entonces hoy en día, dentro de todo lo que tiene que ser mercadeo, resulta que tiene que preocuparse por lo que ponen los usuarios, por poner nuevos posts de forma diaria, por poner campañas, dentro de sus diferentes responsabilidades. Y ahí no terminamos. Ahora hay algunas empresas que también la responsabilidad de aplicaciones recae sobre mercadeo. Esto no es casualidad de que Gartner, que es un analista, creo que muchos lo han escuchado en algún momento, Gartner, que es un analista de Estados Unidos en tendencias de tecnología, dice que el CMO, el director de mercadeo, va a invertir más en tecnología que los directores propios del departamento de TI en el 2017. Porque todo esto recae hoy en día sobre mercadeo. Entonces, en los próximos años, sé que aquí hay diferentes directores también, no se extrañen si llega mercadeo con un presupuesto muy elevado, pero es porque las métricas que lo solicitan para cumplir con absolutamente todos estos puntos de contacto en la gestión comercial tienen que cubrirse con los 5 pilares de innovación que vimos ahora. Los 5 pilares de analíticos, movilidad social, big data. Y el otro tema es la nueva cultura de expectativas y demandas que está creciendo.
Hoy en día, todas esas tendencias sociales, esas tendencias de movilidad, ha creado que los clientes hoy en día tengan más acceso de información. Yo hoy en día yo no necesito llamar a una sucursal de ustedes. Hoy en día yo llego y me meto a internet, pongo Google y en Google hago una búsqueda, ya sea un grupo, ya sea a través de redes sociales, puedo pedir información, puedo buscar experiencias de otros clientes, de otros usuarios en los mismos servicios. Tengo más opciones a nivel de productos. Hoy en día puedo tener, por diversos temas de aperturas comerciales, no solo más opciones para buscar información, sino más opciones de compra. Tengo más influencia. El usuario hoy en día tiene mucha influencia. Y si vieron el video, no sé si vieron un video de Salesforce, donde decían de que el cliente puede hoy en día despedir o contratar personas. Y así ha pasado con gobiernos ya. Recientemente se derrocó el gobierno de Egipto por una convocatoria de redes sociales. Y Obama es todo un caso de estudio porque llegó a la presidencia con muy poco presupuesto de campaña y todo lo hizo a través de redes sociales. Entonces la influencia que tienen las personas hoy en día es muy muy fuerte. Siempre están conectadas, siempre están compartiendo y siempre están informadas. Esa es la tendencia de expectativas que tenemos hoy en día. Las tres preguntas centrales que deberíamos de tener en los departamentos comerciales en base a esto que hemos hablado es cómo hacer mercadeo cuando los clientes están en todas partes. Antes hacíamos un estudio de mercado, definíamos un target, ese target definíamos cuál era las áreas donde deberíamos de hacer mercadeo y mercadeamos. Hoy en día no, hoy en día tenemos un montón de redes, de puntos de contacto que hace 10 años no teníamos, que hace 5 inclusive no los veíamos. ¿Cómo hacer servicio al cliente cuando el cliente está en todas partes? Antes era lo que decíamos ahora, antes era solo teléfono y correo electrónico. Hoy en día están las redes sociales, están los blogs, están las comunidades. En el punto retail es un punto de contacto más. ¿Cómo vender cuando los clientes están en todas partes? Antes era muy sencillo entregar. Hace 10 años pensábamos que el correo iba a morir. Y mentiras, ha tenido un empuje los últimos años más bien. Entonces, desde un enfoque de mercado a un enfoque de persona. Hace 20 años hacíamos estudios de mercado. Hoy en día deberíamos de hacer estudios de personas, no de mercados. Porque ya hay herramientas que me permiten no hacer estudios de un mercado y ver preferencias de un mercado en específico, sino que puedo llegar a profundidad a conocer todas las preferencias, los gustos de mis clientes. Yo en una sucursal bancaria debería poder conocer todo lo que le gusta a mi cliente. Yo en una estrategia de loyalty, de lealtad, en nuestras compañías debería poder conocer cuáles son los beneficios que le gusta a un cliente. Pasar de un enfoque de campañas a un enfoque de personas. Pasar de segmentos de mercado a personas. Y ese es el lenguaje que hoy en día debe de impulsarnos en nuestras gestiones comerciales y en cualquier estrategia de customer experience que tengamos. ¿Por dónde comenzar entonces con una experiencia de customer experience? Primero, crear una iniciativa y segundo, una ejecución. Qué fácil. El problema es que cuando tratamos de desarrollar estas iniciativas hay una brecha enorme entre la planeación y la ejecución de las compañías. Y aquí es donde nosotros creamos una estructura que se llama Customer Experience Architecture. Es una estructura que pueden replicar en sus empresas. Nosotros nos basamos en un análisis operativo, entender cómo operan las compañías, o análisis organizacional para entender cómo está estructurado y compuesto las organizaciones. Un estudio de los procesos de Customer Experience. Eso es importantísimo. Muchas de las empresas hoy en día no hacen procesos y eso no son procesos. Es levantar una diagramación de flujos, hacer análisis de brecha, hacer análisis de cargas de trabajo y entender realmente cuál va a ser el proceso de flujo de cada una de las iniciativas de Customer Experience que tengamos. Y tecnologías aplicadas. En base a eso, primero priorizar. Es lo más importante. Vimos ahora, si se acuerdan, que hay 4 tipos de iniciativas de Customer Experience que pueden adoptar dentro de sus organizaciones. Customer Experience, Employee Experience, Supplier Experience y Partner Experience. Con el Customer Experience Architecture, lo que les recomendamos es que decidan y prioricen cuál debe ser la ruta que deben de seguir.
El segundo componente es, una vez que hayan definido cuál es la estrategia de Customer Experience que desean seguir, definir los procesos. Posteriormente, en innovación, escojan de los cinco componentes de innovación que vimos al inicio: social, movilidad, big data, analytics. Entender cuál puede ser la estrategia de innovación dentro de esa estrategia de Customer Experience. Y por último, convertirse en un Customer Company, en una compañía enfocada a sus clientes. Y para terminar, esto es una pregunta que nosotros hacemos muchas veces en las reuniones que tenemos. ¿Cuál quiere que sea su legado en la compañía? Como directores comerciales, mercadeo, ventas, servicio al cliente, como gerente general, como director de recursos humanos, ¿cuál quiere que sea su legado? Muchas veces olvidamos nuestro plan a futuro. Muchas veces somos muy egoístas pensando en nosotros mismos, pero ¿qué vamos a dejar a la compañía? Yo quiero invitarlos a que piensen en los cinco pasos de innovación que comentamos ahora y los cuatro tipos de estrategias de Customer Experience que les mencionaba, porque puede ser un excelente proyecto que le ayude a sus compañías y que les ayude a ustedes a dejar un legado en sus compañías. Con esto termina mi presentación. Les agradezco mucho y continuamos con Anabel González de Automercado. Durán, perdón, Anabel Durán de Automercado. Mientras tanto, buenas tardes. Mi nombre es Anabel Durán, trabajo en Automercado. Algunos los conozco, a los que no los conozco, muchísimo gusto. Recibimos la invitación de Insight para venir hoy a contarles qué es experiencia del consumidor para Automercado. En los 2 años que tengo de estar en mercadeo, es la primera vez que alguien nos pide que contemos lo que hacemos en Automercado. Y creo que en la historia de Automercado nosotros no somos mucho de cacarear los huevos, como decimos a veces. Pero nos llamó mucho la atención porque incluso sentimos que era un ejercicio que nos servía para nosotros mismos darnos cuenta de todas esas cosas que hacemos y que para nosotros que estamos ahí adentro son el día a día y son algo muy normal. Pero cuando uno llega incluso a una fiesta, a alguna casa que lo invitan, y le preguntan, ¿y vos dónde trabajás? Y uno dice, en Automercado. Lo primero que le preguntan es, ¿en cuál? ¿Verdad? No, en oficinas centrales. Ah, y entonces ahí viene a la lista, ¿verdad? Ay, es que a mí me encanta, pero mira, me gustaría que tengan tal producto. Y siempre es algo que es natural, ¿verdad? Y a lo cual ya todos nosotros estamos muy acostumbrados. Pero, bueno, ahí ya está. En realidad yo no les vengo a contar ningún secreto mágico ni ninguna ahí, fórmula de éxito. Les voy a contar quiénes somos nosotros y qué es lo que hacemos para que cuando ustedes vayan al auto se sientan bien, se sientan cómodos, se sientan contentos y sientan que están recibiendo algo que nadie más les da. Y vamos a ver cómo. Déjenme probar. Ah, ok. Gracias. Pero este sirve. Oh. Ah, entonces usted me va a ayudar. Ah, bueno. Ahí yo le voy avisando. Entonces tenga este para. Dijeron que nos sintiéramos en confianza. Entonces, ok. Esta es una foto que para nosotros representa el nacimiento de Automercado como tal. La familia Alonso, nosotros somos una empresa familiar, 100%
De hecho, la familia está en el día a día del negocio, muy organizada, pero ahí están todos. Nacimos como Bar Azul en 1932. Ahí se ve el 2, no lo veo. Esto es donde está ahora Automercado Centro. ¿Ok? De 1932 a 1960, esto era Automercado como negocio familiar. ¿Qué pasó en 1960? El hijo menor de los dueños originales del Bar Azul se fue a estudiar a Estados Unidos. Y cuando regresó, vino con la idea de hacer un supermercado con parqueo. ¿Ok? Que en aquella época se volvió loco. ¿Para qué va a hacer un supermercado con parqueo? Pero bueno, y además propuso que lo hicieran el primer automercado. ¿Saben cuál es el primer automercado? ¿Quién dijo? Yoses. Ok, en esa época Yoses era un cafetal. Estaba lejos de la ciudad. Entonces ellos cuentan que la gente les decía, ¿cómo se van a ir a poner un supermercado con parqueo tan largo? Pero bueno, y abrieron Automercado Yoses. Y ahí está Automercado Los Yoses. Entonces, ¿cómo se organizaron? Don José Antonio, que es el quien vino de Estados Unidos, quien vino con la idea, se fue a hacer un curso de carnicero a Estados Unidos para garantizar que en ese supermercado se vendieran las mejores carnes. Entonces, él se especializó en carnes. La niña Eddie, que es la única mujer de los tres hermanos, cubría a las cajeras en los almuerzos. Uh-huh. Y don Silvestre, que es el mayor, se quedó en el Bar Azul, atendiendo el Bar Azul. Y ahí, tal vez ustedes puedan ir viendo dónde inicia el que somos ahora, ¿verdad? Nosotros somos una empresa que los valores de la familia han ido permeando a la organización. Y eso es nuestro principal activo, el cómo lograr mantener los valores en todos los colaboradores, que ahora ya somos casi 2.500 personas. Entonces, les voy a ir contando la historia, y si me desvío un poco, pues ahí me regresan. ¿Cuál es nuestro propósito corporativo? Eso es lo que resume actualmente nuestra razón de ser. Somos supermercados líderes en calidad, variedad y servicio. Pero ahí viene la parte más importante, ¿y qué es lo que nos diferencia? Ofreciendo a nuestros clientes la mejor experiencia al comprar. Y esto, que conste, no me lo inventé hoy, está en la página web desde hace un montón de tiempo. ¿Okay? Nuestro siempre, todo lo que nosotros hacemos internamente o que de cara a nuestros clientes, va con el objetivo de darle lo mejor. Llámese equipos de refrigeración, instalaciones, producto, la calidad se cuida muchísimo, porque esto es lo que nos guía a nosotros siempre. Hemos ido evolucionando, este es un ejemplo de algunas de las aperturas. Actualmente somos 16 supermercados, tenemos 3 fuera del área metropolitana, en playas. Este es Herradura. Herradura lo abrimos en el 2006, y de lo que fue el Bar Azul y Automercado Los Yoses en sus inicios, a lo que tenemos ahora, hemos hecho cambios significativos en nuestra propuesta de valor para nuestros clientes. Pero hay un punto de servicio, ¿sí?, que marcó un antes y un después, y es este. Este es Automercado Escazú, Plaza Atlantis, a nivel de ambientación, porque si hay algo que en lo que nosotros nos preocupamos muchísimo es que ir dándole más de más a nuestro cliente, que diga, es que solo Automercado me puede dar esto. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, actualmente un Automercado Santana, tiene una ambientación bonita, que ya se está quedando un toquecillo viejilla, pero es el estilo, digamos, antiguo. Pero este punto de servicio marcó el cambio en lo que es la experiencia, el ambiente que le damos a nuestro cliente. Y a partir de ahí, si ustedes ven las últimas aperturas que hemos hecho, han sido poniendo muchísimo énfasis en detalles de ambientación, el tipo de luz,
los equipos, el interior, el interiorismo como tal, para que la persona realmente se sienta muy, muy cómoda. Este, por ejemplo, este sigue siendo Escazú. Cuando abrimos Escazú, por ejemplo, dijimos, bueno, ¿qué es el objetivo de este punto? Este es como una boutique, porque es chiquitito. Pero dijimos, este va a ser el referente en el país en la oferta de bebidas alcohólicas. Y entonces se hizo algo realmente espectacular para que la persona cuando entre diga, si a algún lugar tengo que ir a comprar una bebida, es aquí. Y ese es el objetivo de este punto de servicio. Así se definen objetivos para diferentes puntos de servicio, dependiendo de la ubicación, incluso el tamaño que tenga. ¿Qué es la otra característica especial que nosotros, como les digo, a veces no nos damos mucha cuenta, pero ahí está? Ese es Gerardo, nuestro chef, ¿ok? Siempre está así. Siempre, se los puedo asegurar. Feliz de la vida, si alguien le pregunta algo, atiende a quien sea, le ayuda en lo que sea. Nosotros, y eso es lo que les digo, que no es ninguna fórmula mágica, porque así nacimos y así hemos ido inculcando esa vocación. ¿Qué es lo más importante para nosotros? El cliente. No solo el cliente que va a comprar al supermercado. El cliente también es el cliente interno. Por ejemplo, nosotros somos un departamento de servicios, tenemos un montón de clientes internamente a los cuales tenemos que atender y ellos son para nosotros muy importantes. Nuestros proveedores. Yo le vendí a automercado hace muchos años y yo amaba la cuenta. Yo era feliz en automercado. Cuando me trasladaron de cuenta lloré y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí, cuando era proveedora, me trataban como realmente alguien importante. Y nosotros internamente a los proveedores los damos el trato que a nosotros quisiéramos recibir de parte de ellos. ¿Qué es el otro factor que también nos aporta en esta fórmula mágica? Es esas ganas de hacer bien las cosas siempre. Y como les digo, eso viene desde los señores Alonso que les decimos nosotros. Es que cuando vamos a hacer algo, o lo hacemos bien o mejor no lo hacemos. Y eso ustedes es lo que ven reflejado en un automercado. Gerardo, y ahora ahí tengo otra foto, creo que es la foto que sigue. Ajá. Vean cosas que ustedes tal vez no se dan cuenta, pero que para nosotros son importantes y son las que hacen la diferencia. Estos son los muchachos de frutas y verduras de Guachipelín. Regla número uno del uniforme. El carnet siempre tiene que estar arriba. No puede andar acá. Siempre tiene que estar arriba. Que se lo cuelguen de donde sea, pero siempre esté arriba. Porque la idea es que el cliente siempre pueda identificar fácilmente el nombre de la persona que lo está atendiendo. Tal vez ahí la foto no se ve bien, pero el carnet, el nombre, lo tiene gigante, porque nos interesa muchísimo que el cliente vea el nombre de la persona que lo está atendiendo. ¿Cuántos de ustedes son clientes de automercado? Muy bien, ok. Ah, por cierto, quiero hacer una aclaración de lo que dijo ahora. No cobramos sobreprecio. Okay. Lo que pasa es que tenemos un surtido muy amplio y dentro de ese surtido tan amplio hay productos que tienen un precio elevado, que es muy diferente a que en los mismos productos cobremos más. De hecho, generalmente cobramos menos. Hagan el cálculo y luego me cuentan. Pasado el comercial, voy a seguir. Estábamos con los carnets, ok. Recursos humanos es un factor importantísimo en nuestra compañía. ¿Por qué? Porque recursos humanos es el que se encarga de precisamente transmitir esos valores de la familia y esos valores que los que ya llevamos tiempo estando en la compañía hemos ido absorbiendo a los que vienen entrando de nuevo ingreso a la compañía. Tenemos, y obviamente ahí se hace inversión importante en módulos de capacitación,
Hay miles, digamos, de herramientas externas que se utilizan, porque tampoco es que todo es ahí hecho en casa, pero sí hay ciertos detallitos que hacen la diferencia. Los uniformes siempre tienen que estar limpios, las faldas por dentro. Como les digo, el carnet es clave. Para nosotros es como, si no anda el carnet y no lo anda aquí arriba y no está en buen estado, eso no se permite, ¿ok? Tienen, y no es que tienen que estar siempre alegres, es que el ambiente de trabajo hace que la gente esté cómoda, que esté contenta, y creo que lo más importante es que estemos muy orgullosos de trabajar en Automercado. Eso hace que transmitamos a nuestros clientes, a nuestros proveedores, ese orgullo y esa alegría, y eso logra que la gente se sienta bien con nosotros. ¿Cuántos de ustedes, que ya dijeron que son clientes de Automercado, cuando han llegado a un auto, no encuentran el producto que buscan y le piden ayuda a un gondolero? ¿Qué les ha pasado? A ver, levanten la mano quienes. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué hace el gondolero? Ok, y uno se siente como, no, por favor, ve, dígame dónde está. Ok, pero él los lleva, coge el producto de la góndola y se los da en la mano. Ok, ok. Esa es una de nuestras reglas número uno de servicio al cliente. Es lo que cuando entramos a Automercado es de lo primero que aprendemos. ¿Por qué? Porque eso es una manera de agradecerle al cliente el que nos haya seleccionado de todo el enorme oferta de supermercados que hay en el país y en todas las zonas en general. Entonces, esos son esos pequeños detalles que a veces en esas fiestas que les digo que la gente le dice, ay, ¿trabajas en Automercado? Sí, le dicen, ay, es que yo no sé por qué tienen que ir con uno, con solo que me digan dónde está el pasillo. Pero, o sea, no, aunque ustedes insistan, ellos los van a acompañar, porque ese precisamente es nuestro diferenciador. Vamos a ver qué sigue por ahí. Bueno, esto es, el tema de licores para nosotros es un factor diferenciador y continuamente estamos tratando de buscar formas diferentes de ambientar las áreas. Esta es de los últimos dos, creo que Guásima o Huachipelín, si lo ven es muy diferente a Automercado Atlantis. Siempre se está investigando, se están viendo ideas afuera, incluso aquí también, de maneras de hacer que el cliente viva mejor esa experiencia. En este caso, si lo ven, estamos incorporando la isla de quesos importados al área de vinos, haciendo un mercado cruzado también. Frutas y verduras, que es nuestro caballito de batalla, y aquí no tienen idea de la cantidad de controles de producción. Tenemos gente en las fincas comprando las producciones bajo los estándares que nosotros necesitamos, o sea, no tenemos abastecimiento diario del producto para garantizar que sea lo más fresco posible. Tenemos incluso reglas muchísimo más estrictas de en qué momento sacar el producto del surtido y pasarlo como una merma, porque la idea es que siempre nuestro cliente reciba lo mejor. Incluso, bueno, esta foto se las puse porque incluso a nivel de activaciones en los puntos de servicio, nosotros, estas muchachas son de los proveedores, pero tratando de que se mantenga siempre una línea a todo el personal de los proveedores que atiende a nuestros clientes en nuestros puntos de servicio, nosotros les damos el uniforme para asegurarnos que tenga, como le decimos nosotros, el toque Automercado. Entonces, eso de cara al cliente son muchos, muchos detalles. Pero de cara al cliente, el cliente no ve los detalles, ve el conjunto y dice, di Automercado de mi lugar. Este, por ejemplo, bueno, aparte que me encanta esa foto, este es en un evento uno pone arreglos florales. Nosotros siempre tratamos de ir un poco más allá. Esto es un ayote, la lengua es una tira de chile dulce,
Y esta, digamos, es una forma de darle ese, ir más allá al cliente y, el, y lo que ve cuando llega a un punto de servicio. Esta es una decoración que tuvimos en las actividades de apertura de Huachipelín, de hecho. En términos de servicio, y aquí, como les decía, servicio no es solo al, de cara al cliente, es de cara al proveedor. Pero el cliente al final es el que va y compra en el auto y nos paga a nosotros los sueldos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos diferente? En realidad, como les digo, no es que lo hacemos diferente, es que lo hacemos con demasiado gusto. Y yo creo que ahí es donde está la parte y, que impacta al cliente. ¿Cuál es nuestra cultura automercado? Nosotros no tenemos puntos de venta, tenemos puntos de servicio. No sé si ahora me han oído decir puntos de servicio. Nosotros no consideramos los supermercados como puntos de venta. Y en toda la organización, ustedes no van a escuchar a nadie decir punto de venta cuando se refiere a un automercado. Tal vez cuando se refiere a la competencia, sí, pero no a un automercado. Para nosotros, todos nuestros puntos son puntos de servicio, porque al final, la razón por la que estamos ahí es para darle un servicio a nuestros clientes, y así es como nos referimos a ellos. Tenemos unos principios de excelencia, y esto es parte de lo que transmitimos al inicio cuando entran nuevos colaboradores, en cuanto a cómo debemos vernos ante el cliente. ¿Qué debemos transmitir con nuestra apariencia? No es que tengamos que ser bonitos, pero tenemos que estar limpios, oler rico, y vernos presentables. Tono de voz, cómo hablarle al cliente, cómo escucharlo también, tener iniciativa. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes que son clientes de automercado les pasa, pero los empacadores para mí son espectaculares, ¿verdad? Y veo muchas cabezas haciendo así. Y entonces, a mí me pasa que, bueno, y no porque trabaje ahí, pero que yo llego y siempre llevo bidones de agua. Y entonces yo llego y ya el empacador me ve, viene, ¿cuántos? Ok, dos, listo. Y cuando yo llego a la caja, están mis bidones de agua ahí. Eso es el tema de iniciativa, el ir un poco más allá y darle al cliente algo que él no está esperando. La semana pasada tuve una reunión con una proveedora y me decía, es que yo vivo como a 200 metros de Distrito 4. Ya me abrieron ahí el auto en Distrito 4. Pero voy al auto de Santana. Y digo, ¿y usted se come esa presa, verdad, para llegar al auto de Lindora, teniendo Distrito 4 a la par? Y me dice, sí. Le digo, ¿y por qué? Por los empacadores. Y yo, pero... ¿Por qué? Me dice, porque ellos saben que el día tal llevo jugos, entonces ni siquiera tengo que pedirlo. Cuando llego, llegan al coche y me ponen la caja de jugos en el coche. Y que cada no sé cuántos días llevo leche, entonces llegan y me ponen la caja de leche. Saben cómo le gusta que le acomoden las compras en las bolsas. O sea, hay todo un, ¿verdad?, un ritual que va en esta parte de iniciativa. Escuchar al cliente. El orden y la limpieza. Vean un automercado, vean cosas que nosotros no hacemos que hace el resto de supermercados, porque al final lo que buscamos es que el cliente esté cómodo. El negocio de venta de espacios en supermercados es un negocio, bueno, que todos conocemos, que es un negocio bastante fuerte. Nosotros solo vendemos cabeceras, unas poquitas islas. Dependiendo del tamaño del punto de servicio, podemos vender entre 4 y los más grandes, que tienen como 10, nada más. El negocio de venta de espacios en otras cadenas, en la mayoría tal vez, incluye laterales, que son esos mueblecitos que se ponen a los lados de la cabecera, ¿verdad? Tiras de mercadeo cruzado, lo que se les ocurra. Nosotros no vendemos nada de eso, no porque no tengamos, no porque el proveedor no quiera comprarlo. Es porque nuestro objetivo principal es que el cliente esté cómodo en el pasillo, que cuando da la vuelta en el pasillo no choque con los muebles de los laterales. Entonces nuestros pasillos siempre están limpios para que estén lo más cómodos posibles. Nuestros pasillos son más anchos que el,
que digamos que el promedio de, para que quepan dos coches, ida y venida, ¿verdad? Y que si todavía haya campo para que alguien pueda pasar en medio. Y luego, por último, pero el más importante creo yo, el siempre agradecerles por ser nuestros clientes. Y en esos pequeños detalles es en donde está esa, ese agradecimiento, tal vez no tácito, pero sí este, ese cariñito de más que el cliente agradece. Tenemos, estos son, Recursos Humanos me pidió que por favor les contara esta parte, porque para ellos es como su orgullo, ¿verdad? Y para todos nosotros, como les digo, es que lo vemos muy como parte del día a día, pero el respeto es algo, y como les digo, aquí siempre está muy, si lo ven, los valores de la familia están acá. El respeto, el trato personalizado, el ser atentos, diligentes, el sonreír sinceramente. No porque, qué madre, tengo que sonreírle, sino porque realmente me nace sonreír. La relación cordial, que no es exceso de confianza, pero sí hay cajeras que saben el nombre de uno, el nombre del hijo, y cómo está, y ya se curó porque estaba enfermo, toda esa parte que también, el sentirse como en familia. Al final, ¿qué buscamos? La mayor satisfacción en su experiencia de compra, y eso hace que quieran repetirla en cada visita. Tenemos clientes que nos visitan 4 veces al día. Hay señoras ya mayores que no tienen mucha vida social, y su contacto con la sociedad es ir al auto. Y van divinas, peinadas, maquilladas, con sus mejores joyas, a encontrarse con sus amigas al auto. ¿Qué hemos hecho en términos de innovación? Y aquí no es algo que del momento actual, sino ¿qué hemos hecho a lo largo del tiempo que hace que estemos ahora en una posición diferente? Y ya casi termino. Autofrecuente. Autofrecuente nació a principios del 99. Es nuestro programa de lealtad. El 70% de las transacciones de automercado se hacen presentando la tarjeta autofrecuente. Tenemos 170 mil clientes activos, y de esos 170 mil clientes, 40 mil clientes hacen el 78% de las ventas. ¿Ok? Entonces, estos 170 mil son importantes, pero estos 40 mil son claves, ¿verdad? Tenemos un CRM con el cual manejamos toda la información de nuestros clientes. Tenemos información que todos los bancos soñarían con tenerla. Pero sí, algo que se ha logrado con el programa de cliente frecuente, en primer lugar, es que nuestro cliente confía en nosotros y nos da la información porque sabe que esto no sale de automercado. Y si lo utilizamos nosotros internamente o en alianza con nuestras marcas, con nuestros proveedores, pero de manera de que nunca la marca o el proveedor tiene acceso a la información. ¿Qué cambios hemos hecho? El programa ya tiene muchísimos años de existir. El año pasado hicimos una reformulación de los beneficios del programa, los cuales implementamos este año, 2013. Hicimos una alianza con el Centro Gastronómico de Sabores, y entonces de la extracción de información de nuestra base de datos de cliente frecuente, estamos generando grupos de clientes con intereses comunes, a los cuales invitamos a talleres de cocina, pero con un tema puntual. Entonces, ahorita este año tenemos 3 talleres de cocina al mes en el Centro Gastronómico de Sabores, y son catas de vinos o cervezas, repostería y clases de cocina práctica. Entonces, dependiendo del tema de la actividad, así hacemos la extracción de la base de datos y hacemos la invitación a los talleres.
Este ha sido una actividad que, como les digo, empezó este año y que ha sido muy, muy provechosa tanto para los clientes como para las marcas y para el programa en general. Estas son unas fotos. Empezamos con delantales blancos, ahora ya tenemos incluso, le damos un delantal de taller gastronómico a nuestros clientes y ya tenemos materiales personalizados dentro de la actividad. La revista Menú, ¿quiénes reciben la revista Menú? Muy bien. Ok, los que levantaron la mano están entre los 15,000 mejores clientes de automercado. Esta revista tiene una edición bimensual, es uno de nuestros principales activos dentro del programa de cliente frecuente. Nosotros constantemente estamos retroalimentándonos de qué es lo que más les gusta a nuestros clientes y la revista se ha convertido en una herramienta muy importante porque tiene algo que les llama mucho la atención, que son las recetas coleccionables. ¿Ok? Este es un activo que más bien ahora lo estamos fortaleciendo porque sí, nuestros clientes más bien a veces dicen, pero ¿qué, por qué? Me dieron la revista el mes pasado y este mes no. Bueno, porque lastimosamente no estuvo entre los mejores 15,000 clientes. La agenda, de hecho están viendo la edición 2014 de la agenda que empezamos a entregar próximamente. La agenda también se le entrega a los 15,000 mejores clientes de automercado. ¿Por qué 15,000? Porque hasta ahí nos da, porque es una inversión bastante alta, pero estamos trabajando para poder llegar a más clientes. Pero sí son herramientas que son muy auto. Todos los meses de diciembre recibimos miles de llamadas de señores que dicen, pero ¿por qué mi amiga recibió la agenda y yo no? ¿Verdad? Y la agenda, en todos los años que tiene, ya se ha ido convirtiendo como en un símbolo de que si tengo la agenda, soy buena cliente de auto, ¿verdad? ¿Quieren la pasar? Y las promociones autofrecuente, que ese es otro de nuestros, que ahí trabajamos muchísimo durante todo el año para encontrar premios que sean atractivos para nuestros clientes. Primero para motivar en la compra de las marcas que patrocinan las promociones, pero también nos sirve muchísimo para mantener nuestra base de datos de clientes totalmente, bueno, no totalmente, pero lo más actualizada posible. Ya voy terminando. En el 2001, no sé si algunos, todos lo saben, pero tenemos desde el 2001 servicio de venta por internet y entrega a domicilio. En aquel momento fue algo sumamente innovador. No les voy a mentir y les voy a decir que las ventas por domicilio son locas, porque no lo son, porque todavía no tenemos una cultura de compras a domicilio y además a nosotros como automercado no nos interesa que la gente deje de ir al punto de servicio, porque al final en el punto de servicio y siempre nos dicen, ay, es que yo no puedo ir al auto porque voy por 3 cosas y salgo con 10, ¿verdad? Porque se antojó de las galletas, de los chocolates y todos hacen así. Entonces a domicilio es un canal que viéndolo ahora en tiempo presente nos sirvió para organizarnos y para ver el negocio de una manera diferente. Y nos ayudó muchísimo para la etapa en la que estamos entrando ahora. La era digital. El año pasado entramos a Facebook. Teníamos un miedo terrible de entrar a Facebook porque no queríamos que se nos convirtiera en un lugar de quéjese aquí, porque ese no era el objetivo. Nos llevamos la agradable sorpresa cuando abrimos nuestro perfil de Facebook, que la gente nos dijo, ¡ay, qué dicha que llegaron! Los estábamos esperando, estamos felices. Tenemos, en realidad, digamos, si lo comparamos con otras cadenas de supermercados del país, en cuanto a cantidad de fans, tenemos una cantidad conservadora, pero nuestro objetivo no ha sido tener una locura de fans, sino tener calidad de fans. Gente que realmente le interese lo que nosotros le estamos contando. Y hemos hecho un trabajo bien, bien minucioso en el tipo de
de valor que le damos a nuestros fans en Facebook. Entonces, por ejemplo, esto, aquí les estamos contando de un producto que solo vendemos en automercado, que son productos como a base de soya, con una receta que para nosotros siempre es clave, no decirles, hey, llegó Gardein, sino, hey, aquí hay una receta, vea qué rico, y la respuesta ha sido muy buena. Entonces, por ahí estamos aprendiendo, todos los días aprendemos algo nuevo en Facebook, pero ya estamos ahí y sí concuerdo en que hay que estar, porque igual la gente ya está hablando de la marca en redes sociales. ¿Qué mejor que hablen de la marca en un lugar en que uno pueda darle una respuesta y pueda solucionarle su inquietud o su molestia? En la página web la estamos viendo como un hub de información. Utilizamos redes sociales para comunicar lo que tenemos y la página web como un lugar a donde el cliente, si quiere ahondar más en la información, entonces cae en la página web. Y, ¡tarán!, con esto cierro. En enero del 2014 venimos con una aplicación para teléfonos móviles. Inicialmente vamos a salir con versión para iPhone y pues posteriormente venimos con Android. Es un paso más allá dentro de lo que tradicionalmente es nuestro día a día. Ha sido un trabajo súper intenso de parte de todos los, y como les digo, esto lo desarrolló Mercadeo, como decían ahora, pero con muchísimo apoyo de diferentes áreas, TI por supuesto, pero también operaciones, logística y incluso los departamentos comerciales. Esta es una aplicación de la cual no les puedo dar muchos detalles, pero que espero que la bajen cuando ya esté disponible al público. La idea nuestra con esta aplicación no es, como les digo, sustituir la visita al supermercado, sino darle una herramienta a los usuarios antes, durante la compra y después de la compra. Les damos facilidades para que se preparen para ir al supermercado. Cuando llegan al supermercado, van a tener algo espectacular que la aplicación les va a dar y que va a mejorar todavía más su experiencia de compra. Y cuando termina su compra, la aplicación les va a retroalimentar con información muy relacionada con lo que es el programa de cliente frecuente. Como ven, no es una receta mágica, es una cultura integrada a todas las áreas de la compañía. Esto no es algo que solo mercadeo o que solo recursos humanos hace, es todos los departamentos prácticamente de la empresa trabajando para un propósito final, que es la mejor experiencia de compra para nuestros clientes. Yo quería contar antes de que termine, quería contarle una experiencia que dice mucho de lo que usted ha expuesto hoy. Fui al automercado y entregué la tarjeta para pagar y estaba, no funcionaba. Y la muchacha que me atendió me dijo, muchacha, ¿tiene otro medio de pago? Señora, ¿tiene otro medio de pago? Y me pareció tan respetuoso, porque en otros lugares lo que dice, salió denegado, así lo que sí. Sí, se siente, sí se ve. Ah, muchas gracias. Que sí, y que dice que lo puedo decir, porque en ese momento yo salí, yo nunca en ningún lugar yo había escuchado algo así, ni en ninguna tienda de esas de las más. Ajá. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna. ¿No? Sí. ¿Usted tiene alguna certificación de alguna norma de calidad a la cual haga?
no tenemos una certificación como supermercado, pero sí a nivel de los productos frescos más que todo. Tenemos varias certificaciones que son de las fincas a las cuales les compramos productos. Ahorita las certificaciones que manejamos son muy enfocadas en lo que es productos orgánicos, porque tal vez ustedes puedan decir ahorita, bueno, es que Auto debería tener un mayor surtido de productos orgánicos. El tema es que lo que tenemos es lo que está certificado, porque no le vamos a ir a decir a nuestro cliente, esto es orgánico, si no tenemos alguien que respalde. Entonces, por ahí es por donde estamos, pero a nivel, digamos, de el proceso nuestro como tal, no tenemos ahorita certificación. No hay, no le puedo decir que tengamos concursos, o sea, tenemos mediciones y lo que pasa es que no damos premios cuando sale la medición. El premio es el orgullo de que fue el punto de servicio mejor calificado. Entonces, a nivel de servicio al cliente, tenemos un índice de servicio al cliente que está compuesto por varios puntos, ¿verdad? Y cada mes sale ese índice de servicio al cliente y se comunica a toda la empresa y como le digo, no damos ningún premio, pero el punto de servicio que sale en primer lugar es el orgullo de que fui al primer lugar. Nos pasa mucho incluso con las campañas de responsabilidad social, ahora que acaba de terminar Movimiento Rosa, los puntos de servicio literalmente se matan por ser el punto que más recauda en cajas. No porque les demos nada, es porque es el orgullo de que fueron el mejor. Y como le digo, eso no se da en clases, ¿verdad? Es algo que se transmite. Sí. Erika Aguilar de la ERE, nosotros somos proveedores. Ah, sí. Sí, sí. Solo quería felicitarle y instar al resto del grupo, indistintamente sus áreas. Usted cerró con una palabra que me gustó mucho, que es la cultura. Nosotros tenemos más de 20 años de suplir a Whole Food Market en Estados Unidos. Hay acercamientos a nivel de los alumnos con ellos. Y ellos esta fórmula la probaron hace mucho tiempo y ha sido muy exitosa. Entonces, la gente siempre habla de la experiencia de ir a comprar a Whole Food por dos razones. El trato que se les da, la gente siempre contenta, siempre feliz con el espíritu de apoyar, de ayudar. Y toda la campaña de comunicación que tienen a nivel de punto de qué es el producto que hay detrás, sea certificado o no certificado. Entonces, me gustó mucho la presentación y luego hablamos ahí de algunas ideas. ¿Alguien más? Ah, ok. Espérense, para ir para allá para poderla ver. ¿Cómo controlan la evolución o degradación del servicio al cliente? Como le digo, tenemos ese índice que tiene tres variables principales, que es, tenemos un panel de clientes a los cuales les consultamos con una encuesta, cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta, y les damos la oportunidad de que nos cuenten lo que gusten, ¿verdad? Luego tenemos un mystery shopper, y por último tenemos una nota de inocuidad, porque la inocuidad en los productos alimenticios para nosotros es clave. Entonces, esas tres variables, la nota de inocuidad la da un departamento de inocuidad que tenemos internamente, el Mystery Shopper es un proveedor externo, y el panel de clientes que lo recolectamos nosotros, mercadeo. Esas tres variables se suman, cada una tiene sus pesos, y sale esa nota final. Mucho gusto. Es muy bajo. Sí. ¿Qué podemos hacer precisamente? ¿Qué incentivos para que la gente permanezca en la compañía? Vea, ¿cómo se lo digo? Yo trabajé fuera del automercado en un montón de lugares. Y desde mi punto de vista, digamos, yo obviamente no hago un trabajo operativo. Pero cuesta encontrar una empresa donde usted se sienta tan a gusto como en el mercado. Porque ahí la cultura de la familia es
que usted tiene una obligación con la familia o con el negocio en su horario de trabajo. Fuera de su horario de trabajo, usted es independiente, por así decir. Y eso se aplica a todas las áreas. O sea, no es solo que uno diga, uy, qué dicha los que trabajan en el auto directamente en el punto, porque entran y hacen horario y se van. Todos somos así. Y, no sé cómo. Tenemos un rango un poco mayor a nivel operativo de lo que paga, digamos, el mercado. Pero es que es un tema de que si usted está contento haciendo lo que hace, hay mucha satisfacción en lo que uno hace en automercado. Le voy a decir, nosotros tenemos gente, y es que los ejemplos son muchos, la rotación es muy muy baja. Tenemos colaboradores que trabajan ahí en el día a día con nosotros, que tienen 40 años de estar ahí en automercado, ¿verdad? Entonces, y ahí siguen, incluso tenemos una que tiene 45 años, doña Tina, que yo no sé si algunos la conocen acá, trabaja en Automercado Centro, se pensionó hace 3 años y ahí está, sigue yendo. Obviamente la empresa le da un horario especial y venga y no se le exige mucho, ¿verdad? Pero es que ella es doña Tina, ¿sí? Ahí en auto uno no es un número, es doña Tina, Amancio, que es otro que tiene 30 años tiene, entró de 18 años a trabajar y ahí está, y el papá trabajó 40 años con nosotros. Entonces, somos una familia, y por eso la rotación es tan baja. O sea, de ahí casi nadie, si se van, es mucho a nivel operativo, incluso a nivel de corporativo, es súper estable, muy, muy estable. Pero es que es una combinación, no le puedo decir exactamente qué es, pero los que estamos ahí lo entendemos. Sí, pero no se lo puedo explicar en palabras. Sí. Sí. A nivel de manejo del CRM, estaba muy interesante poniendo la cantidad de data que deben recolectar de cada persona. ¿Tienen algún rol específico haciendo ese minación de data? Sí, claro. Tenemos dentro del departamento de mercadeo, hay un departamento de fidelización de clientes. De hecho, Vero, levante la mano. Vero es nuestra jefe de fidelización de clientes. Y en ese departamento tenemos diferentes colaboradores que tienen un rol para la generación de información, de reportería. O sea, sí hay toda una estructura muy enfocada en lo que es minería de datos. Bueno, yo creo que se me fue la mano con el tiempo, perdón. Muchísimas gracias por la oportunidad de contarles este ratito, y estoy a la orden para cualquier consulta, y sigan comprando en automercado. Bueno, muchas gracias, Anabel. De verdad, la presentación de Automercado era, en mi criterio, es la mayor ejemplificación de Customer Experience. Ella no sabe qué es, yo sí, o sea, eso es Customer Experience. Lo han hecho tan bien a lo interno, que uno lo ve como cliente cuando va al supermercado, uno es leal a Automercado, por eso que usted acaba de mencionar. Y se acuerdan en la presentación que yo decía que el Customer Experience no es solo hacia el cliente, sino hacia lo interno. Lo dijo Anabel, ellos tienen muy poca rotación. Ellos tienen un employee experience extraordinario que hace que ellos se queden ahí siempre. O sea, realmente es una empresa que yo admiro mucho, y muchas gracias, Anabel, de verdad, por sacar el rato. Seguimos con la presentación de Chari Hernández, de Banca Promérica. Con ellos, yo les voy a contar cuál fue la experiencia que nosotros tuvimos. Nosotros estuvimos con ellos hace 3 meses, tal vez. Y un segundo, perdón. Y ellos nos empezaron a comentar todo lo que hacían en servicio al cliente, y es alucinante, porque ellos, el servicio al cliente, tienen una política de capacitación donde empiezan a envolver a los usuarios y los empiezan a llevar en una ruta de entrenamiento, que bueno, ya yo les contará, yo no le voy a robar su presentación, pero
Realmente es una experiencia que pocas empresas hacen y lo que hacen con esa capacitación en servicio al cliente es que se permee hacia el usuario. Entonces, vamos con doña Sari. Ahí. Y pasas con este lado, pasas. Okay. Y solo les voy a pedir un favor, me quedan algunos campos ahí, tengo personas de pie todavía. Yo aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 campos de este lado. Los que están de pie, por favor, porque tenemos personas que hasta en un restaurante tuvimos que meter. Así que les agradezco si no tan espacio. Gracias, Charlie. Buenas tardes, mi nombre es Ari Hernández, yo trabajo para Banco Promérica desde hace 7 años y me desempeño en el área de mercadeo. Solo para iniciar les voy a comentar que cuando me llamaron, yo pertenecía a una compañía de consumo masivo, buscaban una persona que tuviera experiencia en mercadeo y servicio al cliente, por eso trabajo ahí. Yo creo que no había ninguna persona que tuviera esas dos experiencias 8 años atrás que pudiera hablar de las dos cosas al mismo tiempo, sin embargo... Gracias a eso estoy en Banco Promérica. Va a ser difícil superar lo que Anabel comentó, la conozco hace mucho tiempo y la felicito, una excelente colega, porque la experiencia de entrar a un banco, no sé, es un chiste viejo, pero ¿qué es lo que quiere hacer un cliente cuando entra a un banco? ¿Alguno sabe? Irse, eso es lo que quiere. Entonces va a ser difícil desafiar eso, porque en realidad así funcionamos. Hoy les voy a hablar un poco de antecedentes de lo que hemos hecho como best practices en Banco Promérica. Le agradezco a Esteban y a Gustavo habernos invitado. Ellos hace unos 3 meses estuvieron por Promérica y me comentaron todo lo que podían hacer. A mí me encantó, no tenía el presupuesto para hacerlo. Entonces yo les conté un poquito de lo que yo hacía y me dijeron, bueno, más bien nos acompaña la próxima vez y le cuenta a otro grupo de gente su experiencia, no tal vez porque sea tan importante o como decía Anabel, donde les podamos dar la receta de cómo hacerlo, sino más bien por todo el trabajo que hemos venido desarrollando consistentemente a través de los años. Les voy a hablar un poco de nuestra experiencia real y de los resultados que hemos obtenido. Me gustó mucho esta cita de que en mercados de alta competencia el éxito a largo plazo debe basarse en una ventaja competitiva y el servicio al cliente es el nuevo parámetro que los clientes usan para juzgarnos. En realidad, ya aquellos tiempos en que esperábamos llegar a un lugar y que la persona nos sonriera y nos atendiera rápidamente se acabó. Ahora lo que queremos es que nos sonría, que nos diga el nombre, que además haga empatía con nosotros, que nos resuelva y que sea rápido. Entonces es mucho más allá lo que estamos pretendiendo. ¿Qué es un cliente? Es la persona más importante de la empresa. No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. No es una interrupción a nuestro trabajo, es el objetivo de nuestro trabajo. No le hacemos un favor cuando le damos un servicio, él no lo hace cuando nos da la oportunidad de hacerlo. Es quien nos trae sus necesidades y satisfacerlas es nuestro trabajo. Las empresas lamentablemente no ven los clientes como una inversión de marketing. No piensan que el cliente y el servicio que yo le doy es la mejor publicidad. Más que una inversión en altos campañas publicitarias, de repente invertimos en el personal, lo que hablaba Esteban ahora, un poco del clima organizacional, personas comprometidas con la imagen y el servicio que prestan y eventualmente eso nos va a dar mejores resultados o réditos al final del periodo. El servicio al cliente en términos de actitud tiene todos los temas de cortesía, integridad, confiabilidad. Realmente lo que hacemos en el momento en que atendemos al cliente es la primera imagen o la primera recuerdo que el cliente se lleva. Cuando entramos a un lugar y nos atienden mal, generalmente nos regresamos. O cuando son confianzudos o no nos gusta cómo nos llamaron, nos regresamos. Todos esos atributos de actitud que tiene el personal a la hora de atender al cliente son vitales. Hay
Hay seis principios que encontré que son importantes para generar rentabilidad al cliente y los quise enumerar porque creo que a las empresas todavía nos falta caminar hacia llegar a esos puntos. El primero es el compromiso de la dirección. No solo que el gerente o el presidente ejecutivo o la compañía familiar diga que damos un buen servicio al cliente, no, realmente tenemos que creerlo y comprometernos delante de toda la organización a realizarlo. Eso no generalmente sucede en todas las empresas. Como tampoco sucede invertirle los recursos adecuados. Por ejemplo, yo tengo un presupuesto de mercadeo que tiene un ítem que se llama servicio al cliente y ahí tengo un rubro asignado para capacitaciones y todo lo que les voy a contar que hacemos. Eso sucedió cuando yo ingresé al banco, pero antes de eso, ¿para qué ocupas plata? ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? No, vamos a capacitar a la gente, la vamos a culturizar. Mejoras visibles de servicio, no es solo... Yo genero rentabilidad si pruebo que el servicio que doy es el adecuado, si tengo métricas de servicio que enumeran todos los factores que quiero medir en la expectativa de servicio que el cliente va a buscar a mi negocio. La capacitación. Si el personal no está capacitado, realmente no lo va a hacer de la forma que yo espero. Y tengo un ejemplo. Hace muchos años, cuando todavía estábamos en los Pricemart, una cajera, yo le dije que porque había salido tan mal en el cliente incógnito y me dice, bueno, es que a mí me contrataron porque era buena cajera, yo no sabía que tenía que sonreír y ser simpática y bueno, sí lo tiene que hacer y lo tiene que hacer muy bien porque usted es la cara del cliente. Inclusive en ese negocio, en esos tiempos, era la única persona que tal vez estaba en ventanilla, entonces lo que el cliente quería era realmente una solución y que lo atendieran muy bien. Entonces empezamos a cambiar esa mentalidad en los colaboradores que sentían que no podían ir más allá, que no podían dar esa milla extra. Y los servicios internos, porque no se trata de competencias entre los departamentos. Generalmente, sobre todo en las empresas de consumo, le dicen, bueno, es que ventas hace y contabilidad es el que lo registra y es que hay áreas de apoyo y áreas de servicio. No, no son para confrontarse, todos de cara al cliente, para atender en equipo y dar la mejor imagen que tenemos de nuestra compañía o de nuestro producto. Y el compromiso de los colaboradores, muy importante. Nunca vamos a dar servicio al cliente si el colaborador no está comprometido con lo que estamos haciendo y se la tiene que creer, porque si no va a ser imposible. Imagínense en un banco que tenemos 800 personas, va a ser dificilísimo vigilarlos a todos y andarlos evaluando que realmente estén atendiendo según el protocolo o el manual. Este gráfico no es mío, lo hizo un asesor externo que nos fue a hablar sobre servicio al cliente, pero me parece que ejemplifica muy bien lo que queremos hacer en servicio. Como tal, los granitos de café son un commodity. Ya después de tostado los podemos comprar por kilo y son realmente baratos. Si ya lo compramos en la góndola, pues el producto cambia de acuerdo a la marca que tenga y al empaque, etcétera. Si pagamos en un restaurante por ese servicio, pues ya tiene un impuesto de ventas ese producto. Pero si lo convertimos en una experiencia como los vecinos de aquí al lado, realmente el cliente sí lo va a ver como algo especial. ¿Por qué? Porque debemos buscar ser la experiencia para nuestros clientes, no dar el servicio, que sea la diferenciación. ¿Qué me hace a mí pagar un café de $8 ahí junto y no tomármelo en mi casa, donde de una bolsita de 500 gramos no sé cuántas tazas sale? Es la experiencia de ir ahí, que me den el vasito, que me digan mi nombre, que le pongan el nombre en el vaso por fuera y salir de ahí diciendo yo me tomé un café de aquí. El primer día que ellos abrieron, la gente hacía fila. O sea, hubo un señor que a las 5 de la mañana estaba hospedado en el Residence, estuvo ahí esperando que a las 7 de la mañana abrieran. ¿Por qué? Porque quería un café de ahí. Posiblemente se parece mucho a otro café que nos podemos tomar en otro lugar, pero es la experiencia, el cliente fue ahí. Así deberíamos lograr que todos nuestros clientes vayan a buscar la experiencia en mi empresa. Nosotros, Promérica, somos una institución financiera privada cuya imagen se ha basado en el servicio personalizado.
a mí me dijeron que contara un poquito el milagro y no el santo, ¿verdad? Pero realmente ese es, no les voy a decir que nosotros si somos los más baratos en el mercado, que tenemos tasas diferentes, que tenemos todos los productos, no, somos un banco privado, competencia de muchos que existen, y ni vernos a la par de la banca estatal, pero nos hemos caracterizado a través de los años por el servicio personalizado. Nosotros dijimos, ese es nuestro diferenciador y a partir de ahí vamos a trabajar. Y siendo este el principal valor de desempeño que nos ha ayudado a crear vínculos emocionales y por tanto generar negocio con nuestros clientes actuales y potenciales, porque definitivamente usted ingresa a un banco o porque, por ejemplo, si necesita un préstamo prendario, pues definitivamente es porque el que le presta para ese tipo de carro que usted quiere o el que rápidamente le da el préstamo en la agencia que usted lo está solicitando. Y la otra razón es o porque le pagan la planilla con ese banco y ni modo, ese es el que le correspondió y es el que me toca, ¿verdad? O porque alguien me dijo que era bueno y voy a ir a probar. Tal vez me quiero sentir diferente, tal vez no quiero ser un montón y hacer la fila en el banco estatal que mis papás son clientes y quiero una experiencia diferente. Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de darle a nuestros clientes. A nivel de la región, nosotros estamos en toda Centroamérica, Gran Caimán, República Dominicana y Ecuador. Hemos obtenido dos premios que vale la pena resaltarlos. En el 2011, El Salvador fue el puesto número 32 de las mejores empresas para trabajar ahí, basado en el clima organizacional que tenía. Y aquí, parafraseando un poco lo que Esteban decía, que realmente es muy importante la actitud del colaborador de cara al servicio al cliente que presta. El Banco del Salvador no sería, además que ahí hay muchísima competencia, inclusive más que aquí, no sería tan bien calificado por sus clientes si no fuera definitivamente por sus funcionarios que trabajan ahí. Y en Ecuador, la revista Ecos hace dos veces al año un ranking de empresas y ahí catalogan a los bancos por separado. En el 2012 tuvieron un premio al mejor nivel de satisfacción en el segundo lugar y un tercer lugar a la categoría, en categoría de bancos pequeños, de la empresa más eficiente. Y esto basado específicamente en el servicio. Nosotros a nivel de la región tenemos un plan de culturización y capacitación que esperamos algún día lograr que si un cliente es cliente de Guatemala o cliente de Panamá o cliente de Costa Rica, llame al centro de interacción con el cliente y le contestemos de la misma forma, le atendamos de la misma forma y le brindemos el mismo servicio. Estamos tratando de hacerlo y bueno, hemos trabajado muchos años para eso. En los servicios financieros, si la tasa de interés fuera el único problema, sencillamente escogeríamos la de menor tasa de interés. Creo que todos cuando vamos a buscar un préstamo, pues eso es lo que hacemos. Al que le tengo que pagar en más años o con menos monto mensual y si me da dólares o me da colones. Sin embargo, a los clientes les preocupa más la profundidad y estabilidad de la relación con los proveedores de servicios financieros. Y eso se los digo yo. Cuando yo entré al banco, mis amigas decían, qué dicha, alguien que me explique cómo se canjean los puntos, porque todavía no entiendo cómo canjean los puntos de las tarjetas. La gente, entrar al banco es una experiencia fea, aparte que no entiendo lo que me está diciendo, aparte que la mitad es técnico, y además voy a durar un montón haciendo la fila para contarle a tres personas lo mismo. Entonces realmente teníamos que diferenciarnos por algo, y elegimos que fuera el servicio el diferenciador. Supongo que todos tienen experiencias negras en los bancos y ojalá que ninguna sea con Promérica, pero si existe, para eso estamos, para mejorarlo. Nosotros estamos claros de que eso sucede todos los días y hablando de las redes sociales, en nuestro Facebook es de servicio, es para que la gente se queje y el que no es cliente lo apoya y el otro le pone otro post que dice, sí, tenés razón, todos los bancos son así. Sin embargo, nos ha servido para entender un poco a ese consumidor, sobre todo los que no son clientes y tienen una opinión sobre nosotros. Esto es un poco lo que hemos hecho en Promérica. En el 2006 hicimos un estudio de percepción y los clientes y los no usuarios de nuestros servicios también nos dijeron que nosotros éramos diferentes por el servicio al cliente. Fue en el 2006, no sabíamos que eso existía en ese momento, y entonces empezamos a averiguar más. En aquellos años, tengo el compañero aquí, ex compañero, que,
que sufrió un asalto ahí en uno de los bancos, y empezamos a tener dos oficiales en las sucursales. Entonces los clientes decían que Promérica era muy bueno porque tenía dos policías. Seguramente, yo no lo recuerdo, pero antes del 2005 era poca la seguridad que había en las entidades financieras. Entonces la gente lo tomó como un factor de servicio. Alguien me está cuidando, por lo menos si el ladrón entra aquí, alguien va a saber cómo defendernos. La otra cosa es que les gustaba que el personal estuviera uniformado. Y nosotros en el front office nos uniformamos con saco y corbata, como el dress code de los bancos, ¿verdad? Muy formal. Pero a la gente le gustaba y lo sentía como, anda muy bien vestido, me está atendiendo, lo veo bonito. Creo que tiene que ver un poco con el orden y la limpieza que también Anabel mencionaba. Luego todos deben tener su gafete al frente con su foto y con su nombre. Sobre todo cuando tienen que atender un cliente que está molesto, quiere saber, ¿y usted cómo se llama? Porque yo lo voy a acusar con su superior. También les gusta el nombre en el escritorio, que usamos el nombre, y si no está el colaborador presente, pues le damos vuelta y dice, pase al siguiente puesto o a la siguiente ventanilla. Les gustaban otras cosas, les gustaban las pinturas que tenemos, y les gustaban nuestras sucursales, aunque fueran verdes y muy señoriales, con muebles de madera, parecía que hacía una diferencia con respecto a las entidades bancarias que tienen muebles más modernos o que están en centros comerciales. Todo eso nos dio una visión de lo que el cliente realmente quería, y entonces empezamos a trabajar en eso, y definimos qué era el servicio al cliente que queríamos brindar. En la segunda etapa empezamos la cultura de la excelencia. Empezamos a trabajar diferentes programas que ya les voy a mostrar para interiorizar a los colaboradores en ese mundo del servicio. Y les digo que no es fácil. Un asesor que nos ayudó a medir el servicio que estábamos brindando nos dijo que escogimos el camino más escabroso, que es culturizar a la gente. Generalmente el servicio al cliente empieza con que estamos perdiendo clientes o que estamos recibiendo muchas quejas, hacemos una intervención, contratamos a Insight, le decimos algo está pasando aquí, ellos hacen toda una valoración, sale un diagnóstico y dicen tienen que mejorar el servicio al cliente. Nosotros empezamos a decirle, usted es muy buen colaborador, usted lo puede hacer muy bien y lo va a hacer el resto de su vida. Y así tenemos desde el 2006 de dar ese discurso a todos los funcionarios y todos pasan por ese refrescamiento. Luego nos convencimos de que ese era nuestro diferenciador, que yo no tengo, bueno, Promérica no ofrece, por ejemplo, leasing, no prestamos para préstamos personales, no tenemos una gran inversión en mercadeo, lo que ustedes ven en pauta, pues es realmente poco. Pero entonces, ¿en qué nos íbamos a diferenciar? Bueno, dijimos, en el servicio, en lo que somos nosotros, en lo que nadie nos puede copiar y en lo que está en nuestras manos cambiar. Y empezamos a trabajar en esto para lograr una mayor vinculación del cliente con el colaborador y viceversa. En esta etapa actualmente estamos volviendo a hacer este año hicimos otro estudio para retroalimentarnos acerca del cliente, y vean qué interesante. Por eso sigo validando que servicio al cliente esté en el área de mercadeo en Promérica, porque hicimos un estudio de imagen y marca, y todas las mejores calificaciones salieron en servicio al cliente. No hablaban de la marca ni de la imagen, hablaban del servicio que recibían de los colaboradores, de las sucursales o de otros productos que teníamos. Esto nos ayudó a validar esas estrategias que les digo y lo incluimos, como todos los años, en el planeamiento estratégico. Entonces, definitivamente, esta es una estrategia que tiene Promérica durante toda su gestión. Esta es la forma en que nosotros estructuramos nuestro plan de servicio al cliente. Esta es la super receta que inventamos hace muchos años. Tenemos un primer pilar que se llama reclutamiento, capacitación y retención. ¿Qué hacemos ahí? En reclutamiento le pedimos a recursos humanos su colaboración para reclutar el personal idóneo que le guste atender al cliente. Yo he atendido personal del front desk que dice, pero a mí es que no me gusta atender el teléfono. Entonces, no, tiene que estar en contabilidad o en otra. Bueno, en TI, hay de TI. Bueno, esos les cuesta atender el teléfono a veces. Ayer me dijeron, llegué a una empresa y estábamos hablando y me dijeron,
así ah, es un mal común porque el proyector no servía, yo llamemos a los de TI, llamamos y llamamos, pero nunca llegaron. Pero no, todos son así. Capacitación es lo otro que hacemos, que también ahí trabajamos lo que les dije en un montón de talleres para culturizar a nuestra organización. Y en la retención tenemos programas de incentivos, pero desde servicio al cliente, no es la asociación solidarista, no es la fiesta de Navidad, no son los premios que puedan recibir durante el año en diferentes actividades de recurso o talento humano, son incentivos por hacerlo bien. Si alguien lo felicita, le regalamos un premio. Ya antes era un premio cada mes, ahora tenemos que hacer un escrutinio y hacer una rifa entre todos los que tuvieron buen servicio. No es que le dicen al cliente, lléneme esta boleta, me la echa ahí en el buzón de sugerencias, no. En realidad el cliente lo felicita y nosotros publicamos la felicitación y a partir de eso le vamos dando un premio a este colaborador. Eso realmente los emociona, es como aparecer ahí en la marquesina de los que lo hicieron mejor, o el empleado del mes, o el colaborador del mes, pero desde el punto de vista de servicio, tiene que haberse diferenciado en el servicio que brindó. El segundo pilar es el de imagen y satisfacción con el servicio. Es el que les conté, que los clientes nos decían que eran bonitas las sucursales, que eran iluminadas, que les gustaban los muebles. Entonces empezamos a poner en esa categoría todo aquello que el cliente es tangible para el cliente. Por ejemplo, que el cajero automático funcione las 24 horas en cualquier momento. Que la tarjeta tenga disponibilidad, que no la denieguen, como comentó Carol. Que las pantallas en las sucursales tengan el tipo de cambio y las tasas de interés. Eso es tangible, el cliente lo necesita para tomar sus decisiones en el momento. El encuentro con el servicio es básicamente donde llevamos las métricas. Nosotros tenemos cuatro grandes áreas, que son banca personal, donde están las cuentas corrientes, o las cuentas de ahorro, la tarjeta de débito. Tenemos también tarjetas de crédito, que es el negocio más masivo con el que contamos. Tenemos banca privada, donde se encuentran los clientes patrimoniales. Y tenemos crédito empresarial, donde están todas las empresas y todos los créditos. Y ahí también está crédito de consumo, que es prendario hipotecario. Todos ellos tienen sus propias métricas de servicio y su expectativa de lo que pretenden darle al cliente. Eso es un 50% de su nota y el otro 50% de la encuesta que todos los meses les hago a un grupo de clientes que tomaron los servicios en el último mes y eso me da una nota. La nota mínima aceptada es un 85. Cuando lo empezamos a hacer nos decían, pero es que yo en la U paso con un 70. Le digo, bueno, aquí se queda. Aquí se tiene que sacar el 85 porque es lo que yo espero que me atiendan con un 85% de satisfacción. Y en la fidelización, este pilar lo incorporamos hace como 3 años, porque ahí lo que tenemos es la Contraloría de Servicios. Ustedes saben que todas las entidades financieras, de cara a la normativa, a la SUGEF, tenemos que tener un lugar donde quejarse. Porque realmente los clientes, y desde el 2010 que el MEIC tiene su nuevo reglamento de tarjetas de crédito, los clientes tienen que tener un lugar donde acudir en el caso de tener una inconformidad. Entonces nosotros tenemos una Contraloría de Servicios, ahí está la Contralora, si alguno ha tenido algún problemita ahí, al final en el coffee break le pueden decir. Y ahí lo que tratamos es de que el cliente salga satisfecho. Cuando nosotros tenemos, es una inconformidad, cuando el cliente hizo una gestión, de repente le robaron la tarjeta y le facturaron algo con su tarjeta, entonces el cliente va y hace una gestión en plataforma y dice, mire, es que me robaron la tarjeta y yo la reporté, pero ¿le tenía seguro? No. Bueno, entonces, lamentablemente el contracargo de la marca, ya sea Visa o Mastercard, no le va a pagar y entonces lamentablemente no podemos ayudarlo en este caso. Entonces el cliente dice, no, yo quiero hablar con alguien superior, yo quiero alguien que me resuelva. Entonces esos son los casos que nos llegan a nosotros a la Contraloría y en muchas situaciones no le podemos ayudar. Si no tenía seguro la tarjeta y le facturaron en su tarjeta robada $3,000, difícilmente se puede lograr. Pero lo que sí podemos lograr es que el cliente no cancele la tarjeta, que no se vaya, porque tiene que ser responsable de la forma en que manejó su dinero plástico. No lo aseguró, era tan fácil que le robaran su billetera y por ende todo su disponible. Pero esas son cosas que hacemos cuando el cliente
presenta una inconformidad. Hace como 4 años dejamos de llamar las quejas, porque la queja me parece tan peyorativo, no es una inconformidad, no estoy contento con lo que me resolvieron, pero quiero ir más allá a una instancia superior para tener una forma satisfactoria de respuesta. Todo esto es esperando cumplir las expectativas del cliente y obviamente para crear satisfacción y superar nuestras las expectativas de nuestro cliente, que sería lo que al final nos va a dar rentabilidad. En servicio al cliente, lo que tenemos que hacer es proporcionar experiencias memorables. Hay mucha bibliografía, sobre todo de Disney, que hablan de su cadena de valor. Ellos se han especializado muchísimo en hacer experiencias inolvidables en sus parques y el personal lo atiende así, aunque ande vestido de Mickey ahí, todo caluroso, ¿verdad? Siempre están disponibles para ayudarlos. Los que han vivido esa experiencia en los parques, supongo que lo pueden recordar, lo atienden a uno de maravilla. Entonces, eso es básicamente lo que es el servicio, que sea algo que me deslumbre. Lo que decía ahora Carol con respecto al tema de medios de pago, claro, ahí es un forro, porque es que ella usa la palabra medios de pago, entonces le impresionó que la cajera utilizara el mismo lenguaje. Este es el programa de culturización que hemos llevado. Nosotros lo definimos, no fue que seguimos ningún manual, sino que vimos a través de los años y nuestra experiencia que habían ciertos temas que eran importantes abarcar entre nuestros colaboradores. En el 2008, cuando les conté que hicimos el lanzamiento de cultura, empezamos dando COVID 7 hábitos y equipos totalmente empoderados a todas las jefaturas, pero luego lo empezamos a permear a otras áreas de la organización. Empezamos a trabajar con los talleres de la caja La Vaca y Fish, los que los conocen, los dos primeros son libros que interiorizan, básicamente la caja es cómo salirse de la molestia habitual y cómo nosotros mismos no estar encajados todos los días y llegar a trabajar o vivir con una actitud positiva. La Vaca es este libro famoso de los paradigmas, de que en cuanto vendieron La Vaca pudieron salir de la pobreza. Y Fish es este video también de los pescadores en Seattle, que a pesar de que están con botas de hule y huelen a pescado todo el día, tienen una actitud súper positiva ante el día a día que tienen. Entonces nosotros lo que hacemos es dar estos talleres, duran 4 horas, parecieran tediosos, pero vieran cómo le gusta a la gente en la organización y vuelven a repasarlos y dicen, ay, a mí ya se me olvidó Fish, yo quiero volverlo a llevar. No, si es carísimo entrenarlos a todos, pero vamos pasando grupos de 50 personas, a veces lo hacemos con facilitadores in-house, ¿verdad?, de la misma organización, y ahora tenemos una persona que nos ayuda a darlos, no es el agua tibia, pero funciona muy bien en que la gente disfrute lo que hace. Porque en realidad dicen que trabajar es feo y por eso nos pagan, pero si por lo menos estoy muy contento con lo que estoy haciendo, lo voy a hacer de otra forma. Y también seguimos los talleres de Service Quality Institute, que es este señor John Choll, que es un gurú del servicio al cliente. Él habla mucho sobre el servicio al cliente en empresas de seguridad, en aerolíneas, que son por excelencia los que más problemas de clientela sufren en el retraso de vuelos, y también en los bancos, que también, como les dije al inicio, no es la experiencia más agradable. Ahí nosotros utilizamos una bibliografía que se llama Recuérdame. Ustedes saben lo importante que es que le llamen al cliente por su nombre. Eso es un pequeño detalle que hemos identificado que a los clientes les gusta mucho. Y vean qué interesante, en el banco usted llega con su cédula sin tiene que hacer una transacción. Pero si ya es cliente habitual, está su nombre en nuestro CRM, ¿verdad? Y sabemos cómo se llama el cliente. Y no le decimos el nombre, porque nos da susto pronunciarlo mal, porque tal vez no sé si es señora o señorita. Tenemos un montón de situaciones que nos impide decirle el nombre, y con solo que nos dicen el nombre, ejemplo Taco Bell, le preguntan el nombre cuando le van a dar la orden y la muchacha sale ahí y se lo grita, ¿verdad? En el mall. Uno se siente bien, es realmente un elemento que hace la diferencia. Otra bibliografía que usamos es Service First, que son videos y se manejan con facilitadores, donde vamos pasando todas las experiencias que se pueden evitar teniendo problemas, dando un buen servicio para evitar problemas
del mismo. Esto lo hacemos permanente y continuo, todo mundo pasa por estas capacitaciones y cuando hay un colaborador nuevo, pues se vuelve en un círculo y volvemos a repetirlo. Y como les digo, alguna gente inclusive me han dicho, es que hace días, o sea, yo llevé COVID, pero hace muchísimo tiempo, ¿me puedes volver a poner en ese grupo y volvemos a repetir? Esto es mucho dinero. Imagínense en esa inversión por 800 personas. Por eso está en el presupuesto de mercadeo. Como decía Esteban, a mercadeo le van cayendo cada vez más cosas, pero ninguna de las áreas de negocios lo tiene en su presupuesto. Y no es de recurso humano, porque es de cara al cliente, no es de cara al trabajo de equipo interno. Lo hacemos fácil, lo hacemos bien, eso es nuestro eslogan, a veces nos cuesta muchísimo cumplirlo, pero este enunciado implica los principios de competencia que determinan nuestras ventajas comparativas, que son facilidad para el cliente, eficiencia, trabajo en equipo, sentido de urgencia para resolver y ejecutar. Eso está en un cuadrito en todas las sucursales y en todas las oficinas de Promérica. Es parte de nuestra visión y nuestra misión y realmente estamos comprometidos a hacerlo. Para compartirles un poco este año, el estudio que hicimos dentro del estudio de imagen y percepción de la marca, hicimos un estudio interno y donde tuvimos una muestra del 50% de los funcionarios, una encuesta online, y les preguntamos cuál era el principal diferenciador de Promérica con respecto a otros bancos. Y 5 de cada 10 dijeron que era el servicio. O sea, estamos convencidos nosotros mismos que es eso. Entonces, mientras que estemos convencidos a lo interno, lo vamos a lograr transmitir hacia nuestros clientes. El servicio al cliente es, en resumen, un efecto multiplicador, ya que multiplica los resultados generados por actividades de marketing, publicidad y ventas. Es también una ventaja comparativa a largo plazo y va en detrimento de otros servicios tecnológicos. Seguimos pensando que podemos avanzar con un montón de aplicaciones, pero finalmente somos personas y queremos hablar con personas que nos resuelvan. Y cuando esa persona nos atiende, nos tiene que atender adecuadamente. Dentro del estudio también volvimos a revisar lo de imagen que les conté, lo que es tangible, y los clientes sí mencionaron que los productos son adecuados que tiene el banco, las instalaciones siguieron viéndose como un plus que da el banco, a la gente le gusta visitar nuestras sucursales porque no tienen tanta fila y porque son agradables y se sientan, pero todos los clientes volvió a salir lo que no esperábamos, que era mercadeo más bien, o que no era en realidad lo de la percepción de la marca, que es que el servicio al cliente es lo que veían como excelente. Eso era lo que el cliente seguía diferenciando, a pesar de que esa no fue la pregunta que le hicimos en el momento que lo encuestamos. Beneficios de por qué dar un buen servicio al cliente. Porque retiene a los clientes que ya tenemos, obviamente. Atrae a los nuevos. Recordemos que la publicidad en boca en boca es la mejor o la peor. Crea una reputación que induce a los actuales y futuros clientes a hacer negocios con la organización. Eleva los niveles de lealtad interno, claro, de los funcionarios y también externo hacia los clientes. E incrementa el valor percibido de los productos que tenemos. Generalmente los bancos utilizamos eso de activación, uso y retención. Entre más productos el cliente tenga con nosotros, más complicado que se quiera pasar a otra, a la competencia, pero definitivamente es por lo que yo le doy que él sigue aquí, porque en el momento que algo no le gusta es facilísimo, da la vuelta y se va. No sucede en otros mercados, muy parecido a la empresa automotriz. O sea, venden un carro porque tiene ciertas características o porque la calidad de la atención que me dieron, el vendedor que me atendió, fue el que hizo la diferencia, pero al final el mismo carro con otra carrocería lo puedo comprar al mismo precio en otro lugar. Y eso sería todo. No sé si tienen algún comentario, crítica. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos. Muchísimas gracias, Shari. Cuando uno
va a los clientes, usualmente lo más maduro que tienen es el departamento de mercadeo o de ventas. El departamento de servicio al cliente más maduro que hemos visto ha sido esta experiencia promérica. Ojalá por ahí Chari vas a acompañarnos un rato más, que puedan sacar algunas dudas con ella, porque lo que han hecho es un modelo que no muchas empresas tienen en este país. Seguimos con Eduardo Lugo. Eduardo Lugo es el vicepresidente para América Latina de Salesforce. Él tiene muchísima experiencia en el mercado latinoamericano, trabajando con empresas, por ejemplo, Purdy Motor en Costa Rica, donde han desarrollado toda la automatización de los procesos de ventas, servicio al cliente, mercadeo, y nos va a hablar sobre Customer Companies, que es una nueva tendencia que ellos están manejando. Eduardo. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Necesito utilizar el micrófono. ¿Me escuchan bien? Para la transmisión. Ok, perfecto. Pues lo utilizamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo un poco de esta información. Tengo bien claro que soy la única persona entre ustedes y el coffee break de Café Brit, así que me disculpan. Tengo ese honor, ese placer, ¿no? Otro detalle importante, soy de Puerto Rico. Sé que hablamos diferentes español, así que si acaso utilizo alguna palabra de Puerto Rico que significa algo diferente para ustedes, no es la intención, eso me la disculpan. Fantástico. Lo que queremos compartir con ustedes es un poquito de lo que hemos ido aprendiendo a través del tiempo con la interacción con nuestros clientes y lo que vemos en las tendencias del mercado. ¿Tienes el clic? Ok, próximo. Pasa a la próxima. Ok, so, hablando un poquito de quién es Salesforce, para aquellos que no nos conocen, Salesforce es una industria que llevamos ya 14 años entregando soluciones en las nubes. Salesforce nace en la nube, ¿no? Mark Benioff, nuestro CEO, él era parte del cuadro ejecutivo de Oracle. Él tuvo una idea, ¿no? Y la pregunta y la preocupación de él era la siguiente. ¿Por qué las soluciones empresariales no pueden ser tan sencillas como, por ejemplo, un Amazon? Donde nadie me tiene que enseñar a mí cómo utilizar Amazon para poder tener una buena utilización de esa solución. Y en ese momento él decide salir de Oracle y comenzar Salesforce. So, desde el momento en que él comienza la empresa, nace como una empresa en las nubes. Claro, en aquel entonces el concepto ese de nube no se conocía como lo conocemos en el día de hoy. Pero a través de todos esos años hemos venido mejorando nuestra actuación, mejorando nuestras soluciones, y tenemos el orgullo en el día de hoy de poder tener el reconocimiento tanto de Gartner como de IDS en ser la solución número uno de CRM en el mundo. Y aunque eso nos llena de gran orgullo, una de las cosas que más nos enorgullece es el hecho de que la revista Forbes nos ha escogido por tercer año consecutivo como la empresa más innovadora del mundo. Y esa parte nos enorgullece mucho porque se lo debemos en gran parte a nuestros clientes. Son nuestros clientes los que nos indican a nosotros la dirección hacia donde ellos quieren ir, cuáles son las necesidades de ellos, y nos ayudan a tener ese tipo de innovaciones. Algunos de los clientes que tenemos en América Latina es un ejemplo extremadamente corto, ¿no? Tenemos más de 3.400 clientes en toda América Latina, desde México hasta Argentina, y clientes en el Caribe. Sí. De hecho, Esteban ya había tocado un poco sobre este tema, ¿no? Y una cosa interesante es que vemos prácticamente cada 10 años vemos una evolución tecnológica, comenzando desde el tiempo de los mainframes. Eso es algo que me cuentan a mí, yo no, nunca escuché de eso, nunca llegué a ver uno, pero me cuentan que eso fue la forma en que se empezó a hacer computación, ¿no? Y luego, según ha ido evoluyendo, cambios importantes que vemos y que reconocemos es la siguiente: la parte de cloud computing, cuando Amazon sale con esa nueva innovación, esa nueva forma de hacer negocio, abre las puertas a considerar ese tipo de solución desde un punto de vista más de negocio. Salesforce también comienza más o menos en ese tiempo, 1999, con la solución de nosotros.
Luego, en los años 2000, Apple nos enseña una nueva forma de utilizar un dispositivo móvil, que va mucho más allá de simplemente hacer llamadas telefónicas o recibir emails, ¿no? Nos abre las puertas a hacer una serie de cosas diferentes e innovadoras. Y eso va, como quien dice, pavimentando ese camino hacia lo que los clientes de nosotros nos están pidiendo en el día de hoy. Y claro, lo más reciente, las redes sociales. Esteban hablaba que inclusive han habido situaciones donde gobiernos han sido dominados a través de la coordinación. Y una de las cosas que hemos aprendido muchísimo con redes sociales como Facebook es ese concepto de colaboración. Colaboración tanto con nuestros clientes, con nuestros socios de negocio, con nuestros suplidores y principalmente dentro de la empresa con nuestros empleados. Todo esto ha traído un gran cambio en la forma en que nuestros clientes esperan que nosotros nos conectemos con ellos, en la forma en que ellos esperan que nosotros les sirvamos a ellos, ¿no? Ya no es más aquella situación, como había hablado Esteban, donde es solamente llamar por teléfono a un centro de atendimiento o no es enviar un email para pedir alguna solicitación. Hoy en día es, yo quiero tener la flexibilidad como cliente de poder comunicarme con las empresas con quien yo estoy haciendo negocio de la forma en que yo quiero conectarme con ellos. Y la expectativa encima de eso es que el contacto y el trato sea exactamente el mismo. Que yo no tenga que repetir lo que estoy diciendo en un punto de contacto porque simplemente quise contactar a ese cliente o a esa empresa en alguna otra forma. Entonces, el concepto que venimos trabajando con Salesforce es ese concepto de convertirse en una empresa enfocada en el cliente. Y lo que queremos decir con esto es simplemente reconocer esas opciones que el cliente nos está pidiendo hoy en día. Y sabemos que hoy en día inclusive muchos de nuestros clientes escogen las empresas con quien quieren hacer negocios dependiendo de la flexibilidad de esa comunicación. Ya sea que mi preferencia es a través de un dispositivo móvil, o si yo quiero ir a un website, o aquellos que todavía gustan de llamar a una empresa al centro de atendimiento. Y ese movimiento de lo que es social, lo que es la nube, lo que es móvil, ha impactado grandemente esa selección que tienen hoy en día nuestros clientes. Resultados. O sea, una de las cosas que sí tenemos bien claro es que aplicar este tipo de soluciones traen resultados muy positivos. Salesforce, nosotros tenemos una pasión por entender la forma en que nuestros clientes están utilizando nuestras soluciones y anualmente se hacen dos pesquisas de satisfacción, por decirlo así, o de, más de que de satisfacción, la utilización y los resultados que están teniendo nuestros clientes. Y se contrata a una empresa independiente para que haga ese tipo de pesquisa, ¿no? Estos son promedios de lo que los clientes nos indican a nosotros están logrando con la utilización de las soluciones de Salesforce. Desde aumento en las ventas, mejorías en la productividad y claro, todo en mente con la idea de incrementar nuestras ventas, incrementar el retorno que tenemos en nuestras empresas. So, ¿cómo podemos hacer eso? La idea es poder conectarnos mejor con nuestros clientes, poder también conectarnos mejor con nuestros empleados, y esa es la parte que es muy importante en el sentido de colaboración. Hemos escuchado ya algunas de las personas que presentaron que no es una situación de un solo departamento, no es solamente el departamento de ventas o el departamento de servicios. Tiene que haber una comunicación con todas aquellas personas que de una forma u otra tienen o un contacto con el cliente o tienen información que nos ayuda a servir mejor a ese cliente. So, teniendo esa colaboración e inclusive también utilizar ese tipo de conexión y colaboración interna para aprovechar el conocimiento que tenemos dentro de nuestras empresas. En muchas ocasiones tenemos gente que tienen ideas fantásticas, simplemente no les damos una oportunidad de comunicarnos esas ideas. So, esa parte de colaboración interna con los clientes es muy importante.
la misma forma la parte de comunicación con nuestros socios de negocios o con nuestros proveedores, en el sentido de poder extender el mismo tipo de servicio que le estamos dando nosotros, tal vez directamente a uno de nuestros clientes, que ellos reciban ese mismo tipo de servicio a través de uno de nuestros socios de negocios o representantes. Y en algunas situaciones tenemos inclusive empresas que tienen productos conectados. Esteban se refirió a una de ellas como Toyota. Toyota es un ejemplo bien interesante con el Prius, donde ellos tienen conexión Bluetooth y yo puedo ver información de si la batería del auto está por agotarse porque es un híbrido, si ya necesita servicio, e inclusive la expectativa de ellos es utilizar esa información, conectar las redes de dealers que ellos tienen y poder ya inclusive dar la oportunidad al cliente de hacer una cita de servicio para llevar el auto a hacer eso. Otro ejemplo bien interesante, la compañía GE. Ellos crearon un nuevo tipo de motor de avión, donde ese motor captura una serie de puntos de información y a través del network transmite esa información al centro de mantenimiento de GE. Y esa información es compartida con las líneas aéreas, ¿para qué? Para saber cuándo uno de ellos va a necesitar algún tipo de mantenimiento y reducir el tiempo que ese avión está en el suelo. Sabemos lo costoso que es para ellos mantener un avión de esos, especialmente como nos atraponen a todos nosotros ahí dentro, que parecemos sardinas cada vez que tenemos que viajar, pues cuesta mucho dinero tenerlo parado, ¿no? So, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero es buscar conectar a nuestro equipo de ventas. ¿Cómo yo puedo tener la información que nuestro equipo de ventas necesita para hacer efectivamente su trabajo? Y de hecho, una de las situaciones que vemos en muchas ocasiones es que cuando vemos una implementación de CRM, la expectativa comienza con lo que la gerencia quiere recibir de información, en lugar de buscar enfocarnos en la experiencia del cliente y la facilitación de las personas que tienen un contacto directo como el equipo de ventas a llevar a esa experiencia al cliente que sea única y que sea bien diferenciada, ¿no? ¿Cómo tenemos mejor acceso a esas informaciones de venta? ¿Cómo yo puedo conocer mejor a mi cliente? Y es poder tener esa visión completa. Imagínense ir a visitar a un cliente con la expectativa tal vez de cerrar un negocio de venta y enterarnos de que el cliente está molesto porque tiene una llamada de servicio que no ha sido atendida por varias semanas. Ese tipo de información es crítica y importante para nosotros. Para eso, la solución de Salesforce es lo que nosotros llamamos el Sales Cloud. Y tenemos toda la flexibilidad en cuanto a la parte de la información importante de nuestros clientes, la colaboración, la parte móvil, ¿no? Y específicamente en esa parte móvil hay una cosa bien interesante. Hubo un estudio hecho por Gartner donde ellos utilizaron una palabra muy interesante y es el concepto de micromomentos, ¿no? Y es esa oportunidad. Una de las láminas que presentaron hace un momento fue Starbucks. O sea, estamos en la fila de Starbucks para comprar un café y poder utilizar el teléfono celular para poder generar una transacción. Mientras esperaba por mi oportunidad de hablarles a ustedes, recibí yo un mensaje de uno de mis ejecutivos de cuenta solicitando una aprobación para un descuento a un cliente. Aproveché lo que estaba esperando allí a través de la solución móvil de Salesforce, hice la aprobación, ya él tiene lo que necesita para seguir trabajando y no tiene que esperar a que yo llegue al hotel esta noche para poder ver esa información y hacer algún tipo de acción sobre ella. Otra de las cosas que es importante es poder tener claramente ese pronóstico de venta. Y una de las cosas que nos pasa a todos, ¿no? O sea, para mí es muy importante entender qué es lo que está haciendo cada uno de mis ejecutivos de venta, qué es lo que vamos a traer a la empresa. Y claro, yo solicito esa información de ellos, yo tengo que pasar esa información. Pero ya no es más tener diferentes versiones de la verdad, como sucedía en años pasados, a través de planillas Excel, ¿no? Alguien creaba la información de lo que él iba a vender, lo pasaba a otro que tenía que consolidar toda esa información. Cuando finalmente llegaba a las manos de la persona, eran diferentes versiones de la verdad. Dentro de la solución de Salesforce, yo no tengo que
solicitar ese tipo de información separado de los ejecutivos. Ellos entran su información en el sistema de las oportunidades que tienen. Yo rápidamente puedo ver cuál es el desempeño y qué es lo que estoy esperando para ese mes. Importante, ¿no? Ya lo había hablado, la parte de movilidad. Sabemos que cuando un vendedor, una persona de venta, una persona de servicio al cliente, especialmente los que tienen que estar en el campo, son más productivos estando frente al cliente. So, si yo puedo reducir el tiempo que yo tengo esa persona en la oficina y puedo permitirle a esa persona estar más tiempo atendiendo a sus clientes y estar frente a ellos, más productivos ellos van a ser, mejor retorno vamos a tener nosotros. Y para eso, la importancia de soluciones móviles. Dentro de la solución de Salesforce, cualquier implementación ya tiene disponible esa solución móvil, y cualquier desarrollo que yo haga específicamente para las necesidades de mi negocio ya está liberado automáticamente como parte de esa solución también. O sea, no tengo que preocuparme por tener que crear una aplicación separada, aunque tengo la opción de también hacer utilizar las conexiones que ya están disponibles directamente con el sistema para poder crear algún tipo de aplicación personalizada. Otra de las cosas importantes, ¿no?, es acceso a la información. So, si yo puedo tener, y verdaderamente una de las cosas que a través de los años, cuando trabajé con muchas otras empresas de software, inclusive otras empresas de tecnología, que teníamos una solución de CRM, pero era hacer la parte de forecast de ventas en el CRM. Si yo necesitaba presentaciones o cualquier otro tipo de información, era un intranet. Si necesitaba algún tipo de video, eso era otro lugar que tenía que ir a buscar esa información, y se volvía un punto de poca productividad para una persona de venta. Sabemos que una de las cosas importantes en la implementación de una solución de CRM es la adopción. Nosotros los vendedores somos unos animales un poquito diferentes, ¿no? O los otros días un cliente nos elevó a raza. So, voy a utilizar la palabra que me dijeron. Somos una raza diferente. Y si logramos a encontrar la forma de hacer algo más fácil, sin tener que enfocarnos en lo que la empresa quiere, lo vamos a procurar hacer. Tengo que admitirles que Salesforce, no porque esté trabajando hoy en día, pero ya lo había utilizado anteriormente antes de venir a trabajar con la compañía, mudó completamente esa perspectiva para mí. ¿Por qué? Porque como vendedor tengo un solo lugar donde yo puedo ir y accesar toda la información que yo necesito para poder atender a mi cliente de una forma bien efectiva, sea a través de mi iPad, mi iPhone, o si necesito hacerlo acceso en cualquier tipo de computador. El hecho que es en las nubes me permite a mí la flexibilidad para básicamente de hacerlo de cualquier lugar. La otra cosa muy importante es poder tener reportes y paneles gráficos que me indiquen cuál es el desempeño de mi empresa. No todos hemos escuchado que lo que no se mide no se puede gerenciar. So, ¿cómo yo puedo hacer eso? Y una de las distinciones grandes en el ambiente de Salesforce es la capacidad de poder hacer eso fácilmente por el usuario final. No es una situación donde tengo que depender de una persona de TI para poder crear una serie de reportes. Y no sé si tenemos personas aquí de TI, pero todavía es la hora en que yo no me he encontrado una persona de TI que le encante hacer reportes para el usuario final. ¿Por qué? Nosotros, nuevamente, los usuarios, queremos un reporte, lo quiero así, esta es la información, la gente de TI se va, hace tremendo trabajo, nos los entregan y dice, ah, qué bien, fantástico, ¿será que puedo mudar esto aquí? Ah, se me olvidó decirte que quería añadir esta otra información. Eso no es lo más bonito que a ellos les gusta hacer. So, dentro de la solución de Salesforce, yo tengo como usuario final la flexibilidad de poder hacer eso de una manera muy fácilmente, sin ningún tipo de programación. O sea, que no tengo que conocer de programación o verdaderamente no necesito conocer de tecnología para poder realizar eso fácilmente. Ups, uno menos. La otra parte es poder conectar
con nuestros empleados, poder tener esa colaboración interna y poder ayudarlos a ellos a dar un mejor servicio a nuestros clientes. Y para eso tenemos entonces la solución de servicio al cliente. Y de hecho, una cosa importante entender de la solución de Salesforce es, no es una solución de diferentes módulos como sería tradicionalmente en un sistema de software tradicional, ¿no? Sino que es toda una serie de, es una sola solución en la cual yo puedo disponibilizar diferentes tipos de capacidades o soluciones simplemente por el tipo de licencia que estoy utilizando. En este caso puedo tener toda la información de un call center, puedo entender cuáles son las informaciones, la consola de la gente, una base de conocimiento. Y lo mejor de todo es que esto me permite entonces completar esa visión que yo necesito de 360 grados de mi cliente. Yo sé qué hice en el proceso de venta hasta llevarlo a comprar algún producto o el servicio que yo ofrezco, y luego poder entender qué es lo que está pasando después de haber adquirido nuestra solución. ¿Tiene algún problema? Y la mejor parte de esto es la flexibilidad de estar conectado a las redes sociales y ver qué tipo de reclamaciones estamos viendo de nuestros clientes. Una cosa muy interesante es lo siguiente: me he dado con situaciones en América Latina donde me han dicho, no, aquí el uso de redes sociales no es importante, o no, nosotros somos una empresa de B2B, so por ende las redes sociales verdaderamente no importan. Lamentablemente existe lo siguiente: aun cuando estamos hablando de B2B, es una persona representando un lado del B y otra persona representando el otro lado del B. So, siempre está una persona envuelta que puede ir a una red social y hacer algún tipo de comentario. E inclusive me pasó con un cliente donde me indicaron eso y le digo, ¿me permite simplemente ver si hay algo que está siendo hablado de ustedes en las redes sociales? A la verdad que si le hubiese pagado al individuo que escribió aquello, no lo hubiese encontrado en aquel momento en la red social. Pero no hice nada más que entrar a Twitter y para desagrado del cliente, la selección de palabras que utilizó el individuo no la puedo repetir en el día de hoy, pero no era nada de muy bonita. Interesante, la sala se quedó completamente callada y el presidente de la empresa viene y me dice, okay, háblame un poquito más de esa situación. No podemos evitar que hablen de nosotros. Lo que sí podemos hacer es decidir qué vamos a hacer con lo que está siendo hablado, sea bueno o sea malo. E inclusive en muchas ocasiones, si aprovechamos a tiempo un comentario negativo y tenemos una respuesta inmediata para esa persona que está hablando negativamente de nosotros como empresa, podemos inclusive cambiar grandemente la percepción de esa persona y convertirlo en una persona que nos recomiende, porque se sorprendió del tipo de respuesta que tenemos como empresa, ¿no? Y una cosa muy importante en esta parte de servicio, anteriormente se decía que una persona satisfecho con el trato de una empresa le hablaba a dos o tres personas de lo bueno que son. Una persona enojada por algún tipo de servicio que le damos hablaba a 9 personas. Lamentablemente hoy en día con las redes sociales eso ya no es más así. No sé si han escuchado del caso de United Breaks Guitars. Se ha convertido en un caso de estudio global, e inclusive el individuo que es un músico ha hecho un negocio de esa parte. ¿Qué sucedió? El caballero trató de viajar con su guitarra. United Airlines no lo dejó llevar la guitarra dentro del avión. Lo forzó a que la tenía que chequear como equipaje. Historia larga, corta, le dañaron la guitarra. Él es un músico profesional, una guitarra de $3,000. Él le reclamó a United Airlines y United le dijo, no es mi culpa, tú la debiste haber protegido mejor. Él simplemente decidió hacer un videíto musical contando la experiencia de él y lo llamó a sí mismo. Lo pueden buscar en YouTube, United Breaks Guitars. Fantástico. La última vez que lo miré ya iba por más de 11 millones de hits en YouTube. So, hoy en día tenemos
que tener mucho cuidado de nuestras marcas, ¿no? Y escuchar qué es lo que están siendo hablado y poder tomar la acción apropiada. Dentro de esa colaboración, ¿okay? Tenemos lo que nosotros llamamos Charter, que es la solución de colaboración dentro de Salesforce. Un ambiente muy parecido a lo que sería un Facebook, pero desde un punto de vista corporativo con todos los niveles de seguridad, pero que me permite a mí aprovechar ese conocimiento interno que yo tengo dentro de nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos diferentes grupos relacionados a diferentes industrias. O si nosotros vamos a ir a hacer una presentación a una institución financiera, a una empresa de servicio de autos o lo que sea, nosotros tenemos un grupo donde yo puedo ir y buscar información pertinente a ese tipo de cliente. ¿Cuáles son las cosas importantes para ellos? Buscar una presentación actualizada. Y si tengo alguna pregunta, la puedo hacer dentro de ese grupo y alguien dentro de la empresa me va a dar una respuesta. Simplemente no sé quién es esa persona y no tengo que saberlo. Anteriormente esto se hacía a través de email y había que enviar un email a una persona, no, esa no es la persona, y te recomendaban que se lo enviaras a otro y una semana después tenías la información. So, es muy importante aprovechar ese nivel de colaboración. La otra parte es tener a nuestros clientes conectados, ¿okay? Y una de las cosas que hemos visto que nos ha dado un resultado muy, muy positivo es la parte de lo que estamos llamando hoy en día comunidades, donde yo puedo crear una comunidad de clientes, donde yo puedo darle un acceso a ese cliente a tener un contacto directo conmigo y hacer mucho de la parte de autoservicio, ¿okay? Si yo puedo evitar que ese cliente me llame a un centro de contacto, es dinero que me estoy ahorrando porque es un costo más barato. Siempre y cuando tenga el mismo tipo de información y de contacto y de trato con él que tengo directamente. Dentro de esa parte también tenemos todo lo que es la parte de mercadeo. Recientemente Salesforce adquirió una empresa llamada ExactTarget, donde ellos son muy reconocidos, eran muy reconocidos antes de ser parte de Salesforce, muy reconocidos en todo lo que era la parte de mercadeo, la parte de contacto con el cliente, poder gráficamente diseñar cuál es el tipo de contacto que yo quiero con ese cliente, después de qué tiempo yo hago contacto nuevamente con ese cliente si no he tenido una respuesta. So, ¿cómo yo puedo traer toda esa parte, todo mi relacionamiento con el cliente dentro de un ambiente único? O sea, no tengo que salir fuera de Salesforce, no tengo que traer otro tipo de herramientas, simplemente tengo toda esa interacción desde la parte de marketing, cuando estoy tratando de capturar esos clientes, la parte del proceso de ventas y la parte del servicio de atendimiento después que son clientes de nosotros. Diferentes ejemplos, ¿no? Y Esteban había hablado de algunos de estos que eran bastante interesantes, ¿no? Yo les mencioné ya el ejemplo de General Electric. Otro que es bien interesante es lo que Coca-Cola está haciendo con las máquinas de vender refrescos en Estados Unidos. Ahora ellos cambiaron la forma de hacerlo, donde yo ahora puedo tener una aplicación en mi iPhone y yo puedo crear mi propia mezcla, ¿no? Si a mí me gusta un poquito de Coca-Cola regular con un poquito de Sprite, hacer la mezcla que la gente le guste. Y una de las cosas interesantes que ellos han hecho con eso es que ellos han podido tener un contacto con el consumidor final que anteriormente no tenían, porque ellos no venden directamente al consumidor final, ellos distribuyen a restaurantes, ellos venden a través de supermercados, ¿no? So, tienen una forma bien interesante ahora de poder capturar esa información de cuáles son las cosas que ese cliente final le gusta y poder hacer más de ella. Otro ejemplo bien interesante, aunque no lo tengo aquí, es la gente de Rossignol, que son los que hacen los esquís, ¿no? O sea, la gente que le gusta esquiar en nieve. Una de las cosas que ellos encontraron también, un tipo de empresa que no vende directamente al consumidor final, pero ellos lo que encontraron
de mucha utilidad fue crear una aplicación que les permite a las personas que les gusta esquiar hablar de sus estadísticas, ¿no? Y sabemos que la gente que le gusta los deportes así de mucha adrenalina les gusta hablar muchísimo de que si tuvieron el salto más alto, que si bajaron a la velocidad más grande, y dentro de esos comentarios, de los logros que hicieron, ellos hablan de qué tipo de esquí utilizaron. So, nuevamente, trajeron esa oportunidad a Rossignol de tener una información directa de cómo están siendo utilizados los productos. Y la última parte, ¿no?, es socios conectados. ¿Cómo podemos también traer a nuestros socios de negocio, a nuestros representantes, para que ofrezcan ese mismo tipo de servicio y el mismo nivel de atención que nosotros damos a nuestros clientes? Porque una de las cosas importantes, y es parte del tema de esta presentación, es el customer experience, esa experiencia del cliente que sea igual, independiente del punto de contacto de ellos. So, es muy importante poder extender y tener esa información con ellos, donde ellos tienen, ese socio de negocio mío, yo decido qué información él va a ver, claramente, o sea, qué tipo de clientes él está atendiendo por mí, pero él tiene el mismo acceso a la información porque simplemente está viniendo directamente del sistema de nosotros de Salesforce. Algunas de los resultados que hemos visto en nuestras encuestas, en términos de un mejor flujo de las informaciones, mayor productividad de la fuerza de venta, y verdaderamente finalmente poder tener un aumento en nuestras ventas, poder vender más, poder servir mejor a nuestros clientes, poder tener un mejor resultado como empresa. La última, sé que es un poquito tarde, pero la semana próxima tenemos el evento de clientes de Salesforce en San Francisco, California, llamado Dreamforce. Se ha convertido en la convención de tecnología más grande liderada por una empresa, ¿no?, que es creado por una empresa. El único otro que está encima de nosotros es el Consumer Show en Las Vegas, que es un evento grandísimo. El año pasado tuvimos alrededor de 70,000 personas que participaron del evento. La expectativa es que este año lleguemos a los 100,000 personas allá en San Francisco. Así que nos estamos quedando con San Francisco. Caso de que alguna persona quiera acompañarnos, va a ser un placer poder tenerlos por allá. Y eso es lo que tengo, así que espero que no haya sido de mucho tiempo entre ustedes y el cafecito ahora, así que cualquier cosa que los pueda ayudar, estamos a su servicio. Gracias. Bueno, tenemos el refrigerio, el receso que allá afuera en el lobby, y pasamos en media hora, a las 4:30 ya a las sesiones. No sé si todos entendieron bien la dinámica de los workout sessions. Vamos a tener unas sesiones aquí en el auditorio del triciclo, una en Aulacit, que queda aquí atrás al frente donde va a ser el refrigerio, y en el hotel que queda al inicio de Plaza Tempo. Escojan las sesiones y recuerden que el cupo es limitado, sobre todo en Aulacit y en Holiday Inn.